Buenos días a todos, que tengan un buen día. Denme un entendido, ¿me pueden escuchar y pueden ver la pantalla? Sí, Inge, se escucha. ¿Todo bien? Bueno, les agradezco. Buenos días. ¿Cómo están? Empecemos este último día de octubre. Avanzando, revisando materia, porque si no, no vamos a tener tiempo para concluir el programa. ¿Ya? Ayer han trabajado con Mijaela, han trabajado con Erland, han visto clasificaciones. De repente, más tarde, hacemos algo más conmigo. Y de todas maneras, seguramente la próxima semana os voy a citar para que hagamos una sesión también de aplicaciones conmigo. ¿Ya? Ahora vamos a continuar. Y hemos acabado la primera parte del programa, que se refiere a las partes básicas, ¿no? Material, o sea, conocimiento que necesitamos para después entrar a la aplicación, que en sí es lo que nos interesa. Nos he explicado a ustedes que evidentemente en esta materia no quiero hacer prácticas con diseño completo, digamos, de qué sé yo, de un talud, un túnel, fundaciones, porque ustedes ya tienen en este semestre muchas materias donde los zarandean tremendamente con trabajos que más de una vez no llegan a incrementar la capacidad de análisis y pensamiento de ustedes, los hacen simplemente un poquito como robots, ¿no? Y van buscando trabajos de otros años, los van copiando incluso al pie de la letra. Es una pena que crea algunos colegas que así se aprende y se domina un tema, ¿no? Cuando lo fundamental es que ustedes aprenden a razonar, a pensar, inducir, a crear, a construir el conocimiento que tienen que tener sistemáticamente, pero comprendiendo las partes fundamentales, ¿no es verdad? Lo demás está bien pues, para, no sé, para otro tipo de nivel de profesionales, pero en fin. Yo sé que ahora tienen, sobre todo en fundaciones, lo están haciendo en fundaciones, oye, hacen un tanto hormigón armado ahí que después no saben lo que es hormigón armado finalmente, ¿no? Y van copiando eso. Yo he visto muchos años ya que van copiando simplemente lo que se hizo anteriormente y no hay ninguna modificación, no hay ninguna mejora, no hay ninguna acercarse a los adelantos de las ciencias aplicadas, ¿no? Simplemente se sigue nomás. En fin, bueno, eso, cada... No tenemos una evaluación correcta, pues, desde el punto de vista de la generación de competencias en ustedes. Y por lo tanto, entonces, todavía que todo está, no está coherentemente y uniformemente concebido con que realmente ustedes después sean profesionales que tienen un conocimiento tal que les permite desarrollarse en la práctica, pero no como monitos copiadores, ¿no es verdad? Sino gente pensante que analiza las cosas, que plantea bien los problemas, ¿ya? Hoy día vamos a hablar entonces, es una introducción general a los cálculos que tenemos que hacer, las verificaciones que tenemos que hacer en las obras, sobre todo en geotécnicas, ¿ya? Que en sí también es válido lo que vamos a hablar aquí para todos los campos del conocimiento en sí, ¿no? O sea que es una parte fundamental comprender lo que vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar después una introducción, la incertidumbre en la ingeniería civil y en todas las ingenierías. Yo diría la incertidumbre en la vida, si quieren ustedes, ¿no? Pues no hay nada totalmente definido, no hay nada que esté labrado en granito o labrado en roca que sea inamovible, ¿no? Que sea modificable, que sea mejorable, que sea perfectible como tal. Los métodos de diseño que tenemos y algo que sí es muy importante, que han visto ustedes ya en otras materias, lo vamos a repetir el concepto básico de valores característicos, que es fundamental ahora. Todo el mundo, incluso Bolivia, aunque no decimos en forma explícita, debe trabajar con valores característicos de los parámetros mecánicos, estoy hablando, ¿no? Bien. Al empezar entonces este módulo, esta unidad, vamos a recordar cuáles son las condiciones que tenemos que cumplir para hacer un buen diseño, para que el diseño responda a las necesidades que tiene la sociedad en su conjunto, ¿no es verdad? No se olviden que nosotros hacemos obras
que están destinadas a satisfacer necesidades que tiene la sociedad en su conjunto y grupos particulares, si quieren ustedes, con la finalidad de poder satisfacer las necesidades materiales y espirituales que pueda tener la sociedad, ¿no es verdad? Que van modificándose, van mudándose también con el tiempo, ¿ya? En ese sentido, las obras que podamos hacer, que podamos diseñar primero, porque nosotros primero estamos hablando de un campo abstracto donde diseñamos algo que todavía no existe, ¿no es verdad? Pero cumpliendo una serie de condiciones. Esos nuestros diseños tienen que cumplir condiciones. Y estas condiciones son las condiciones de seguridad, es decir, estabilidad. La obra tiene que ser totalmente estable, tiene que resistir y tiene que soportar todas las cargas y combinaciones de cargas posibles que nos imaginamos que van a actuar sobre la obra que estamos diseñando, que estamos imaginándonos y estamos planificando para que sea construido, ¿no es verdad? O sea, la primera condición grande es entonces seguridad, que se refiere a estabilidad. Y cuando hablamos de estabilidad, aquí sin duda vamos a hablar, tenemos que hablar de todo lo que se refiere a la resistencia que tiene el material con el cual construimos o dónde estamos construyendo, en el caso de terreno, para poder ofrecer una estabilidad segura y permanente de la obra, ¿ya? O sea, primera condición es seguridad. Tiene que ver con esfuerzos. Segunda condición, que la llamamos las condiciones de funcionalidad, estas se refieren a la condición que se debe cumplir en sentido que la obra debe ser utilizable sin ningún problema. O sea, debe ser utilizable, la podemos usar. Y eso traducimos técnicamente nosotros en condiciones de todo lo que es deformación de la obra, ¿ya? O sea, la obra tiene que ser funcional, tiene que deformarse dentro de los rangos que hacen que la obra siga siendo útil, siga siendo utilizada como tal. A eso se refieren las condiciones de funcionalidad. O sea, básicamente son deformaciones entonces, ¿ya? Fíjense ustedes entonces. La primera grupo de condiciones de seguridad se refiere a los esfuerzos. La segunda condición de funcionalidad, la segunda grupo de condiciones, las de funcionalidad, se refieren a las deformaciones como tal. Ustedes han debido ver que les han enseñado que, qué sé yo, una viga o que puede ser de un puente o de un edificio no debe tener una deformación mayor, lo que llaman también la deflexión mayor a 300ava parte de la luz de la obra, por ejemplo, ¿no? Esa es una condición que tenemos que cumplir, ¿ven ustedes? Normalmente, cuando hacemos cálculos, por lo menos mi experiencia he visto en muchos lugares, se hace en hormigón armado, por ejemplo, se hace todo lo necesario de seguridad, de esfuerzos, calculamos la armadura y qué sé yo, pero después no hacemos el control necesario de la obra en lo que se refiere a sus deformaciones, ¿no? Así ya lo dejamos, es decir, nos olvidamos. ¿Y por qué? Básicamente porque las reglas básicas que usamos al iniciar al definir la obra, al hacer el prediseño, si quieren ustedes, al definir secciones, por ejemplo, espesores de una losa, altura de una viga, ancho de una viga, dimensiones de una columna, ¿no? Ya estamos tomando en cuenta en forma implícita las condiciones de funcionalidad, ¿de acuerdo? La norma nos da dimensiones mínimas, por ejemplo, ¿no? De acuerdo al tipo de obra que se va a hacer. O sea, que más de una vez se omite hacer esos cálculos, no debería omitirse desde mi punto de vista, pero en sí normalmente satisfacemos también esas condiciones. Y el tercer grupo de condiciones es durabilidad. O sea, tenemos que elegir materiales, tenemos que elegir métodos constructivos, aquí entramos a la parte más tecnológica, ¿no es verdad? De tal manera de que la obra sea durable. Ustedes que ya han hecho la clase seguramente de economía financiera, ¿no? Les han enseñado ya a planificar
a evaluar una obra en, durante el, lo que llamamos el, la vida útil de la misma, ¿no es verdad? Y para obras civiles grandes de envergadura, normalmente tomamos 50 años. Porque sabemos que haciendo ya los valores presentes netos, haciendo, manejando el dinero, la moneda en función del tiempo, hacemos las actualizaciones con una tasa determinada de actualización o de retorno, y para eso tomamos 50 años como vida útil de la obra. Eso no quiere decir que la obra estamos haciéndola solamente para 50 años, ¿no es verdad? Simplemente ese es el procedimiento, es la parte de la metodología. Tenemos que hacer obras que duren mucho, mucho, que sean útiles para la sociedad durante mucho, mucho tiempo. Y evidentemente hay obras que están en servicio desde hace 2000 años. Proserpina, por ejemplo, una presa en España que sigue funcionando, sigue dotando de agua potable a un pueblo. Aquí en Bolivia tenemos también obras que ya tienen muchos años. Me gusta siempre nombrar, porque de verdad es un ícono, las presas de Caracara en Potosí, ¿no? San Ildefonso, Chalviri, que fueron construidas allá por el año 1570, 1573, 76, si no me equivoco, las inauguraron. Hubo problemas, hubo fallas de las presas, pero esas presas ahí siguen dotando de agua a la ciudad de Potosí. O sea, tienen varios centenas de años, ¿no es verdad? O sea, las hicieron durables como tal. Tenemos ahorita ya puentes, pues vean nomás los puentes que se hicieron para en el camino viejo, que llamamos viejo, de Cochabamba a Santa Cruz, el que va por el Valle Alto, ¿no? Son obras que se hicieron la década de los años 50, el siglo pasado. Ya están con 60, 70 años, y claro que necesitan mantenimiento, eso es verdad. Normalmente, ¿hasta cuándo mantenemos una obra y la reemplazamos? Bueno, es el momento que los costos de operación, mantenimiento, se hacen tan caros que ya no justifica seguir gastando tanto dinero, entonces se hace una obra nueva. Bueno, todo es parte ya de la política de planificación que se tiene que tener y métodos de planificación que tienen que ver ustedes en alguna otra materia. Condiciones de seguridad, entonces, aquí vean los ejemplos, ¿ya? Y todo esto ya sabemos, ya han visto ustedes además, ¿no es verdad? Aquí vamos a ver condiciones de equilibrio, ¿no es verdad? O sea, normalmente cuando hacemos este tipo de análisis de condiciones de seguridad y de equilibrio, consideramos la obra que vamos a realizar como una obra rígida, ¿ya? O sea, primero hacemos un análisis rígido, un análisis externo, donde no tomamos en cuenta cómo se distribuyen, qué tipo de esfuerzos al interior de la obra, sino vemos a la obra en su conjunto sometida a esfuerzos externos, ¿no es verdad? Y analizamos esa su condición de equilibrio como tal. Por ejemplo, aquí una torre, aquí tenemos aquí la hélice para generar energía eólica por el viento, y aquí, por ejemplo, vamos a hacer el análisis al volteo. Como decir, ustedes se acuerdan bien, les han enseñado varias veces, tenemos que considerar tres estados últimos, ¿ya? Lo que llamamos el ELU, enseguida vamos a hablar de esto, ¿no? O sea, es el estado límite último, ¿ya? Y vamos a analizar esto y vamos a ver cuál es el margen de seguridad que nos queda. Y es un criterio de diseño, o sea, vamos a definir esos criterios de diseño también, ¿no? O un muro, por ejemplo, supónganse que es una presa, o, bueno, es esquemático porque una presa no tiene esta forma, ¿no? Pero vamos a analizar también, por ejemplo, el ELU, estado límite último. Y vamos a ver el volteo, después hay otro estado límite último que se refiere al desplazamiento. Y aquí, ¿no es verdad? Ya vamos a analizar las fuerzas que va a haber en el plano de fundaciones, sin duda, ¿no? Es un segundo estado límite último que vamos a analizar. Hay otro tercero estado límite último que se refiere a verificar, evidentemente, los esfuerzos que vamos a generar con estas cargas externas en el material, en el terreno sobre el cual está asentada, está fundada la obra, ¿de acuerdo? Bien, tenemos más estados límites últimos, los vamos a clasificar enseguida. El caso, por ejemplo, de una fundación, ¿no? Aquí tenemos una zapata, una fuerza y
elegimos, ojo, un modelo. Algo que debo decirles aquí. Aquí estamos eligiendo en los estados límites últimos algún modelo de comportamiento, ¿no? Que es la combinación de la obra, las cargas. En este caso, fíjense ustedes, cuando hablamos del análisis de las condiciones de seguridad, tenemos que definir muy bien, entonces, un modelo de comportamiento. Modelo de falla lo llamamos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuál va a ser el modelo de falla, por ejemplo, acá? Ustedes pueden ver claramente. Estamos hablando de un modelo de falla. La obra se comporta en forma rígida. Aquí tenemos fuerzas horizontales, normalmente son fuerzas de viento o fuerzas sísmicas, ¿no es verdad? Y nuestro modelo es de que la obra que estoy analizando gire, se cantee, voltee en forma rígida. Es un modelo, ¿no? Lo mismo de este modelo. Aquí en el caso, por ejemplo, que se va complicando la cosa cuando tenemos que tomar en cuenta también lo que ocurre en el terreno, o sea, aquel pedacito de la litosfera donde está construida la obra, y hacemos hipótesis sobre cómo va a fallar la obra. Ese es el modelo de falla. Eso se estudió mucho, ustedes han estudiado también la mecánica del suelo, ¿no? Donde tenemos la teoría von Prandtl, tenemos, definimos aquí los planos de deslizamiento que se va a poder tener, que van asociados al hundimiento cuando la carga es muy grande, ¿no es verdad? O sea, fundamental para nosotros es además siempre elegir un modelo de falla, ¿ya? Esa es una condición. Para hacer condiciones de seguridad hay que elegir un modelo de falla. Aquí tenemos un modelo de falla estructural, donde no solamente puede fallar en este caso el terreno, como es el caso aquí en esta figura, sino también la estructura misma, ¿no? Supóngase que está mal calculado aquí toda la armadura de este muro, ¿no? Entonces, y aquí va a haber un empuje activo del terreno. Entonces, puede fallar acá. Y esto, este modelo de falla estructural no es una cosa totalmente abstracta. Se ha visto obras, ustedes no pueden, y un gran puente se colapsó hace un par de años en Colombia cabalmente, porque la armadura la pusieron mal en la obra. Ustedes saben que ponemos la armadura en un hormigón armado, este sería un hormigón armado, un muro de contención, un hormigón armado. Bueno, aquí ustedes ya saben, ya son ingenieros casi, ¿no? Que voy a tener un empuje activo que me va a generar aquí un momento, ¿no es verdad? Contracciones aquí en la parte interior y compresiones en la parte exterior, ¿de acuerdo? O sea, usted sabe dónde pone usted su armadura, allá donde va a haber esfuerzos de tracción, ¿no es verdad? Y dónde van a estar los esfuerzos de tracción aquí en la parte interna. Bueno, en un muro de este tipo, realmente se equivocaron y la armadura principal la pusieron aquí afuera. Y aquí pusieron simplemente una mallita de construcción. Totalmente insuficiente. Bueno, el muro tenía que fallar, ¿no es verdad? Porque poner en hormigón armado, normalmente metemos el acero porque compensa, ¿no es verdad? O sea, complementa la resistencia del conjunto, porque hormigón es bueno para resistir tracción, compresiones, y muy malo para tracciones, se fisura rápidamente, igual que una roca, que un material, ¿no es verdad? O sea, vamos a definir entonces modelos de falla, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, un modelo de falla bien claro, donde falla toda la fundación. Claro, aquí tendría que hablar también de todo los esfuerzos que, y el plano de deslizamiento que se va a formar acá, que ya podemos calcularlo incluso a través, usando métodos numéricos. Ya hemos avanzado mucho la parte aplicada de la ingeniería civil. Los últimos 30 años, 40 años, ha avanzado tremendamente, porque ya no nos dedicamos solo a modelos analíticos donde hacemos simplificaciones, pero sí elegimos el modelo de falla. En el caso de elementos finitos o diferencias finitas, los programas que ustedes ya están usando, podemos incluso generar en cierta medida cómo va a fallar la obra, ¿no es verdad? Aquí nuevamente un muro de contención, y su modelo de falla aquí, su modelo de falla es que es un desplazamiento, ¿no es verdad? Un deslizamiento del modelo de falla, y vamos a estudiar entonces todo lo que ocurre acá, abajo con las fuerzas. Vamos a hacer una igualdad, vamos a ver cuál es la resistencia que tiene el terreno, cuáles son las fuerzas activas, las fuerzas que
quieren desestabilizar la obra, y ese va a ser nuestro modelo, modelo de falla. Bueno, y aquí tenemos otros ejemplos, por ejemplo, aquí un talud que va a fallar, eso ya han visto en mecánica de suelos, eso también nosotros asumimos. A ver, acuérdense, ustedes han hecho mecánica del suelo 1, mecánica del suelo 2, y por ahí hay un capítulo que hablan sobre estabilidad de taludes, lo llamamos normalmente, ¿no? Excavaciones superficiales. ¿Y por dónde empezamos ese cálculo? A ver, recapitulemos. Empezamos ese cálculo asumiendo un plano de deslizamiento del terreno, ¿no es verdad? Que normalmente lo asumimos circular, anormalmente, para suelos granulares, para suelos... suelos, pues, ¿no? Suelos que están formados por una, es un ensamble, es un, un conjunto de granitos, suelos grandes y pequeños, pero partimos para hacer el análisis de un plano de falla. Y ahí podemos usar Jean Blue, Morgan Hern, hay un montón de métodos que analíticos que se han desarrollado donde tomamos, partimos eso en rebanadas, ¿no es verdad? Y vamos estudiando el equilibrio de cada rebanada y hacemos después toda la sumatoria para ver cuál va a ser el estado crítico de esa obra, ¿ya? El estado crítico lo comparamos con la resistencia que pueda activarse en el plano de deslizamiento, ¿no es verdad? Y de ahí sacamos, depende del método de cálculo, un coeficiente de seguridad. De eso vamos a hablar en esta unidad, tenemos que hablar de todo eso, ¿no? O una falla, por ejemplo, de un pilote que es sometido a una carga horizontal y un momento en su cabezal, ¿verdad? Va a fallar alguna vez ese pilote, a medida que se va incrementando la fuerza y el momento, seguramente entonces vamos a llegar a ese estado límite último, donde el conjunto obra y terreno no aguantan más, no pueden soportar más incremento de las solicitaciones. Entonces ahí tenemos evidentemente la falla, ¿no? Lo que es funcionalidad, habíamos dicho hace rato, tiene mucho que ver con deformaciones, ¿no es verdad? Deformaciones. De hecho, se van a acordar, esos son los estados límite de servicio. Aquí estoy hablando de estado límites de servicio. O sea, tenemos que elegir también el modelito de forma. Aquí se hace la cosa más complicada cuando trabajamos analíticamente, porque yo tengo que tener la posibilidad de calcular, de estimar las deformaciones, en este caso el asentamiento que va a tener una zapata, ¿no? Y este asentamiento tiene un límite. O sea, normalmente no se acepta, se define el valor máximo de deformación, de asentamiento, de desplazamiento que va a tener la obra. Por tradición, estamos muy pegados a lo que se ha hecho en el norte, sobre todo en Estados Unidos, ciertamente también en Inglaterra, hablamos, por ejemplo, de un asentamiento máximo permisible de una pulgada. Pero una pulgada han adoptado los ingenieros y la gente ha decidido, y está en normas, plasmado en normas, han decidido de que el asentamiento máximo sea una pulgada. Y vamos a controlar entonces, ¿no? Una vez que hemos dimensionado la obra, conocemos parámetros de comportamiento del terreno, su módulo de deformación, su poisson, podemos hacer los calculitos. Entonces vamos a hacer nuestros cálculos para ver cuál va a ser el asentamiento total que tenemos acá, ¿no? Y aquí sí debo... hacer un paréntesis. Toda obra geotécnica, y eso vamos a hablar después en el próximo capítulo, tiene que ser siempre monitoreada. Y monitorear es una palabra, un barbarismo anglosajón, quiere decir observar y medir. Y la observación tiene que ser siempre cuantitativa. Tenemos que medir. Y eso vamos a ver, lo que medimos, que es el comportamiento real, asociado al comportamiento real de una obra, vamos a compararlo con lo que hemos calculado, ¿no es verdad? Para ver si nos acercamos o no a la realidad como tal. ¿Ya? O sea, es bien importante eso entonces. Aquí es importante para el edificio, los estructuralistas están por ahí. Normalmente hacemos cálculos y muy bonitos y no solamente vemos la parte estática, ¿no?
sino tenemos que ver, o sea, y los esfuerzos internos que se generan en la obra, en la estructura. Ustedes al final hacen, eligen su obra, la discretizan, tienen ejes. Al cálculo, al final, una viga es una línea, ¿no es verdad? Y una columna es otra línea. Bueno, hacemos todos, nos predimensionamos, porque necesitamos dimensiones para poder tener los módulos de rigidez, si no, no podemos resolver el problema. Una vez hemos hecho todo esto, sometemos esa carga a diferentes estados de cargas, ¿no? Tenemos diferentes combinaciones. Tenemos cargas, carga útil, viento, sismo. Tenemos después que analizar una obra de este tipo siempre, por favor, la parte térmica, que normalmente casi no veo yo en los cálculos que se considere el estado térmico. Y ojo, que tenemos aquí en Bolivia, y bueno, en muchos lugares, diferencias muy grandes de temperaturas durante el día y la noche. Un delta T que va alrededor de 20, 22 grados Celsius de diferencia, que bueno, que hacen que la obra se deforma. Cuando sube la temperatura, se expande, ¿no es verdad? Tiene un coeficiente térmico bien claro el hormigón, por ejemplo, o el acero, y cuando se baja la temperatura, se contrae. Y estos movimientos generan esfuerzos internos, y eso tenemos que considerar. O sea, un estado de carga de una obra, de una estructura, también tiene que mucho que ver con la diferencia de temperatura que tenemos. Por eso es que colocamos, han debido enseñarles ya a ustedes, juntas de dilatación las llamamos, ¿no, verdad? Donde la obra, donde consideramos, no dejamos al azar que la obra decida dónde se va a romper, si quieren ustedes, se va a fisurar, ¿no, verdad? Sino imponemos de esa fuera. De tal manera que controlamos la formación de los esfuerzos internos que van siempre acompañados de deformaciones. Ustedes saben eso, que no puede haber un incremento de esfuerzo si no hay también un incremento, ya sea positivo o negativo, de deformaciones, ¿no? Internas. Aquí, por ejemplo, es bien importante hablar del asentamiento diferencial. ¿Cuántas obras en el mundo han fallado cabalmente porque no se ha considerado esto, ¿no? Que tenemos un terreno que no es homogéneo, ¿no? Heterogéneo, no es isótropo, es anisótropo, etcétera, etcétera, y donde tenemos entonces condiciones especiales de estado de solicitaciones, uno de esos es el asentamiento diferencial, que me va a generar esfuerzos internos en la obra, ¿ya? Bueno, una deformación lateral, aquí es más sencillo ver esto, si tenemos aquí un muro anclado, ¿ya? Vamos a tener aquí un empuje activo del terreno, bueno, que va a hacer que se deforme, ¿no? Yo tengo que tener cuidado en mantener en límite la deformación que va a haber acá. La tengo que considerar, ¿no es verdad? Tengo que considerar. Y peor si es una obra donde zonas urbanas. Esto, por ejemplo, hemos tenido, ustedes ya deben estar usando el paso desnivel, una especie de túnel que se ha hecho en la Plaza Quintanilla, ¿no es verdad? Donde debió ver. Es muy interesante además el método constructivo que se ha usado acá, porque muy cerca al lugar donde se tenía que excavar varios metros, 6-8 metros, está un edificio muy grande, que es el edificio del periódico Los Tiempos, ¿verdad? O sea, tenemos que tener un cuidado tremendo en la excavación desde ese muro, teniendo una obra aquí al lado muy grande, ¿no? A eso se refiere la funcionalidad y se ha ido controlando las deformaciones, los desplazamientos, para evitar crear otras condiciones de apoyo del gran edificio acá al lado, y lo cual iba al final de cuentas manifestarse en fisuras, porque iba a haber asentamientos diferenciales, etcétera, etcétera. Bueno, ese túnel ahorita en el Quintanilla está funcionando muy bien, entonces ha tenido que colocar unos anclajes activos grandes de 15, de 13 metros, toda una tecnología muy bonita. Ayer, cabalmente, un amigo de ustedes, colega, tal vez ya algunos no lo conocen, Arraya Guzmán, ha defendido su proyecto de grado muy bien, hablando sobre lo que se ha hecho y la tecnología que se ha aplicado en el túnel de la Plaza Quintanilla, ¿no es verdad? O sea que todo eso vamos aplicando y todos, el ingeniero tiene que conocer todo esto muy bien, ¿de acuerdo? Bien,
A ver, si yo resumo un poquito lo que hemos dicho hasta ahorita. La condición, la primera condición, que es la condición de seguridad, aquí vamos a plantear siempre los estados límites últimos. ¿Ya? Aquí yo ¿qué le parece para que esté más claro? ¿Sabe qué? Estas hojitas, yo reconozco que hay una deficiencia muy grande, pues debería proveer yo a estas figuritas de más texto, ¿ya? Pero aquí vamos a hablar del estado límite. Lo voy a contar para que esté bien bonito y así ya no me voy a olvidar de aplicar el límite último. Este es lo que llamamos el poquito más arriba. Lo voy a hacer un poquito más grandecito, ¿ya? Aquí se ve muy bien. A mí me gusta usar Arial. Me gusta mucho más que no muy grande, muy grande. La cosa que tengan ustedes esto ya, estado límite último, que los llamamos o los abreviamos con el acrónimo de ELU, ¿ya? Estado límite último. O sea, tenemos necesariamente que elegir un estado límite último cuando hablamos de condiciones de seguridad, ¿ya? Y es matemático, o sea, mecánico, es de los principios básicos, uno por su lado de Euler y el tercero de Euler, acción, reacción, es lo que usamos ahí. Esta es, aquí voy a aumentar también un, aquí cuando hablamos de funcionalidad, estamos hablando de estado límite de ser. Servicio, y eso lo llamamos estado límite de servicio. Eso tenemos que definir, son las condiciones cabalmente que tiene que cumplir la obra para que sea aceptada, digamos, ¿no? Y es lo que comprobamos nosotros en nuestro diseño. Si ustedes ven, cuando diseñamos obras, en sí lo que hacemos es, hacemos un predimensionamiento con criterio propio, con la experiencia de la gente, la experiencia que se tiene mundial sobre estructuras, que está plasmado en guías, que está plasmado en códigos, en normas, lo que ustedes quieran, y hacemos un prediseño. Así es verdad, tenemos que partir necesariamente un prediseño y después vamos a comprobar, vamos a controlar que ese diseño, ese prediseño que he hecho, cumpla con las condiciones que le estoy imponiendo. ¿Ya? Una de las condiciones entonces de estabilidad de fuerzas, que son los ELUs, y la otra condición son los LS, ¿no? Estado límite de servicio, no está bien eso, así usamos, ¿ya? Condición de durabilidad, vamos a ver los materiales, métodos constructivos, el mantenimiento, y aquí, como experiencia, al haber participado en muchos tipos de obras en la carrera profesional, debo decirles que normalmente omitimos esa parte tan importante que es el mantenimiento, operación, diría yo, ¿no? Que tiene un costo. Tenemos que saber nosotros cuando estamos imaginándonos una obra, tenemos que saber cómo la vamos a mantener, cómo se va a mantener esa obra, hay obras que hacemos y después no sabemos cómo subir a mantener la obra, ¿no? Y necesitamos artefactos especiales, etcétera, etcétera, porque no hemos pensado durante la planificación, durante el diseño de la obra, cómo se iba a hacer ese mantenimiento, ¿no? Bueno, pero aquí es la elección de los materiales fundamental. Y de hecho, a ver, si hablamos de hormigones, y no de hormigón, tenemos que pensar en la calidad, la resistencia que va a tener ese hormigón, ¿no es verdad? Y tengo que hacer una elección. ¿Qué tipo de resistencia a la compresión simple, que es un parámetro también muy importante en los hormigones, ustedes saben eso, voy a usar, ¿no? Es decir, que todo y todo es solamente costos, ¿no?
Porque si yo voy a usar un H21, o sea, un hormigón que tenga una resistencia característica, la compresión simple de 21 megapascales, ustedes sigan hablando con el sistema técnico que sería 210 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no es verdad? No solamente gramos, por favor, no se equivoquen nunca. Kilogramos es unidad de masa, no de fuerza. Pero por lo menos poner kilogramo fuerza para definir mejor mi magnitud física, ¿no es verdad? Bueno, necesitaré pues 5 bolsas de cemento, 6 bolsas de cemento por metro cúbico. Si yo hago un H25, voy a tener que incrementar mi cemento, ¿no es verdad? Y también jugar con la relación agua-cemento y ver muy bien la calidad de mis áridos, ¿no es verdad? A eso se refiere la calidad de materiales, por ejemplo, hormigón, ciertamente. En acero también, aunque ahorita ya ni hacer ningún análisis, porque el corrugado es el que se ha impuesto por su precio, etcétera, etcétera, y que tiene parámetros de resistencia más uniformes, porque viene de la fábrica, ¿no es verdad? Y ahí usamos normalmente, en ese caso, con aceros que tienen un esfuerzo de afluencia de 420 megapascales, ¿no? 4.200 kilogramos fuerza centímetro cuadrado, ¿verdad? Métodos constructivos también es bien, bien importante. ¿Cómo estoy construyendo la obra? Para un puente, por ejemplo, hay que analizar diferentes formas, ¿no? Si voy a poner volados sucesivos, si voy a cómo lo voy a hacer. Si tenemos que estudiar muy bien que no se olvide una cosa: cada obra es única. Eso no hay que olvidarse nunca, sobre todo para algunos colegas ingenieros que son copiones, que copian al pie de la letra lo que hicieron los años pasados, pero sin pensar, sin meditar, sin analizar, ¿no? Cuando diseñamos una obra, tenemos que pensar también el método constructivo, cómo la voy a hacer, ¿no? Esa secuencia de actividades tengo que definirla muy bien, y eso es muy importante, sobre todo en obras que las llamo yo geotécnicas, donde estamos trabajando con el terreno. No sobre el terreno o dentro del terreno, pero estamos trabajando con el terreno, que es nuestro material constructivo principal, el material de construcción principal. Les cuento como hace unos 5 o 6 años, tenían que ampliar la carretera que va de Unduavi a Chuyumani, en los Yungas de La Paz. Y bueno, licitan la obra, contratan y se adjudica la obra la compañía estratégica de construcciones del ejército, donde se metió harto dinero ahí y compraron un montón de equipo, etcétera, etcétera, y empezaron a construir, ¿no es verdad? Y teníamos que ampliar plataforma, ustedes se pueden imaginar, ¿no? Y bueno, los Yungas, valles muy profundos, son valles de erosión reciente, donde las laderas tienen pendientes bien pronunciadas. Tenía que ampliarse la plataforma, era una pequeña plataforma de 3,50, 4 metros, y había que hacer de doble carril, o sea, había que ampliarla a 8 a 10 metros, ¿ya? Haciendo carriles de 3,5 de ancho cada uno, por dos carriles, son 7 metros, berma a un lado, berma al otro, son un metro, otro metro, cunetas, etcétera, etcétera, se llega entre 9 y 10 metros de plataforma que necesitamos, ¿no? Bueno, entonces había que hacer una buena excavación en la parte de la ladera, ¿no es verdad? Porque hacia el precipicio está ahí abajo está el río ahí, el río Unduavi, o sea, no hay cómo hacer. Entonces, ustedes no pueden creer, pero es verdad, empezaron el trabajo de excavación de la plataforma vino actual, de 3, 4 metros de ancho, hacia arriba. Uy, 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 imagínense, quitándole todo el pie y el soporte a ese talud. Bueno, ustedes se pueden imaginar enseguida qué es lo que pasó, ¿no es verdad? Empezaron a excavar de abajo arriba. Bueno, cayó toda la ladera, pues un deslizamiento muy grande, ¿no? Porque cualquier excavación que hacemos, superficial, siempre empezamos de arriba abajo, ¿no es verdad? Por eso tenemos que tener buena topografía, tenemos que tener todo muy bien controlado para que finalmente la excavación que hagamos, el plano que hagamos, llegue al lugar donde tiene que llegar y logremos lo que necesitamos. Consecuencia de este trabajito en esta carretera que les hablo de Unduavi, a los que conocen el norte de La Paz se van a ubicar enseguida,
Tunduave a Chuyumani, ¿no es verdad? Se vino todo desde arriba, había un cementerio, el cementerio de la comunidad Santa Rosa. Se vino el cementerio para abajo, ¿no es verdad? O sea, con un montón de consecuencias por no pensar sesudamente primero en métodos, cómo voy a construir, cuál va a ser mi etapa 1, cuál va a ser mi etapa 2, etcétera, etcétera. O sea, cuando diseñamos algo entonces, en resumen, tenemos que pensar todo, ¿no es verdad? No dejar eso para después y junto con ese pensamiento, pensar todo, y viendo también cómo voy a ordenar mi técnica, ¿no? Cómo voy, qué ítems voy a poner y qué metodología se va a pedir de que se use. Y aquí es donde es el diseñista, no alguien que llega después al final al estudio y empieza a escribir o a copiar especificaciones de un lado y el otro lado, y al final sale una ensalada ruda de mezcla de todo con todo, y que es inaplicable o trae grandes problemas ya durante la construcción de la obra. ¿Ya? Ok, entonces, resumiendo, tenemos grupos de condiciones que tenemos que satisfacer cuando diseñamos una obra, ¿no es verdad? Todo lo que es, lo primero que es seguridad, que tiene que ver con esfuerzos, ¿no? Con fuerzas, ¿no? Tiene que ver, el segundo grupo tiene que ver con ese estado de servicibilidad que es deformaciones, o sea, tenemos que considerar siempre deformaciones, hay límites, que son hasta dónde podemos aceptar deformaciones en la obra como tal. Y tres es la durabilidad de la obra, ¿no? Elegir los mejores materiales para que la obra dure mucho. Y todo eso siempre en el contexto de una evaluación, buscando siempre la solución técnico-económica óptima. Eso es la función de nosotros, cabalmente. El dinero no es suyo, no es mío, es de toda la sociedad. Entonces tenemos que cuidar ese dinerito. Nosotros que trabajamos básicamente trabajando, hacemos, construimos, diseñamos obras para la sociedad en su conjunto, ¿no? No es para la economía privada, ojo. No es para la economía privada, es otra cosa. No, igual hay que aplicar los mismos criterios, ¿no es verdad? Si es un edificio de un señor que tiene plata y quiere hacer edificios de 8 pisos para alquilar después departamentos, hay que cuidar también de que ese dinero sea muy bien usado, muy bien invertido, ¿no es verdad? Y esa va a ser la función de nosotros, ¿ya? Ok. Teniendo ya claro que tenemos que elegir modelos de falla, ¿no? Los ELUS, los ELS, que ya no son para las resistencias los modelos de falla, tenemos necesariamente que definir primero el modelo, qué estamos analizando, si quieren ustedes. Por eso tenemos modelo de falla 1, 2, 3, ¿no? Eso se hace mucho más grande a veces cuando vemos, por ejemplo, y analizamos la parte esta de seguridad de una presa, básicamente, ¿no? Tenemos modos de falla que no tienen necesariamente que ver solamente con fuerzas y esfuerzos, ¿no? Tienen que ver con otros tipos de acciones que va a haber. Normalmente estamos considerando entonces las acciones. De eso vamos a hablar enseguida un poquito más. Pero ahora hablemos un poquito sobre la incertidumbre en la ingeniería civil y en la ingeniería en general. Resulta que todas las magnitudes, la vida misma está impregnada, está afectada siempre por incertidumbres, por algo que es desconocido, ¿verdad? Y es nuestra función concebir estas incertidumbres, y las vamos a traducir después en formulitas, y para eso tenemos nuestra estadística, probabilidades y estadística, para poder tomar en cuenta estas partes que no conocemos exactamente, ¿ya? Y para eso vamos a definir y después entramos a precisar más matemáticamente, porque un enunciado de este tipo que está en la les estoy mostrando todavía no me ayuda a ir hacia adelante, pero tenemos incertidumbres, algo incierto, así sobre todo hacia el futuro, ¿no es verdad? En este momento hay un montón de incertidumbres. De hecho, ustedes se pueden imaginar, hay una cierta probabilidad ahorita de dejar este mundo, ¿no? De cada uno de nosotros. Y esa probabilidad de dejar este mundo, y estamos cabalmente hablando ya que tenemos el día de las
los difuntos en 2 días, el día lunes, ¿no es verdad? Aunque mañana a mediodía, ya, según nuestra creencia, según las creencias que tenemos andinas, y muchas otras sociedades también tienen eso, ¿no? Los mexicanos, uy, es una gran fiesta para los mexicanos también, el Día de los Muertos, recordar a los seres queridos y a los que se han ido, han pasado a otro nivel de será de existencia, de vida, ya no me preguntan porque, bueno, cuestión de fe, ¿no? Cuestión de creencia, de doctrina. Pero lo cierto es que cada uno de nosotros tiene una cierta probabilidad de irse al otro lado, de pasar al otro nivel de vida, no sé si de vida o de existencia, si es que hay, ¿no es verdad? Además, eso os dejo yo a la su salida de la parte objetiva, y es más creencia y doctrina, ¿no? Pero tenemos la probabilidad de que eso ocurra. Y esa probabilidad está en función de la edad, ¿verdad? O sea, ustedes que están en 22, 24 años, sin duda tienen una probabilidad mucho más pequeña de pasar al otro equipo, ¿de acuerdo? De pasar al equipo de los que son recordados y no de los que recuerdan, que yo, ¿la verdad? Es función de la edad. Y ahorita yo tengo que tener ahorita una probabilidad ya de irse al otro lado de un 10%. Usted, de acuerdo además al estado de salud y qué sé yo, ¿no es verdad? Ustedes deben estar pues con 1 o 2%, ¿no? Una probabilidad mucho más pequeña. Y voy a revisar, hay estudios en el mundo sobre eso, ¿no? Sobre, muy interesante esa parte, que hay incertidumbre. O sea, usted no tiene nada comprado al 100%, ¿no? Que a ver, salga más tarde, que espero que no estén saliendo mucho a la calle, se encuentra con una cáscara de plátano, ¿no? Resbala y tuquín, se va para atrás y se acabó el cuento, ¿no? Y se rompe la cabeza y se acabó, ¿no es verdad? Y esa, la probabilidad de que usted encuentre una cáscara de plátano en la calle, claro que está dada, ¿no? Claro que es otra cosa. Alguna vez todavía tenemos que hablar sobre eso, un poquito en la clase, ¿no? Sobre la probabilidad, sobre las amenazas, la vulnerabilidad. Lo que sí tenemos que hacer, cierto, es siempre controlar la vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir eso? La exposición que nosotros hacemos de algo ante una cierta amenaza que se puede dar. Y esas amenazas tienen también su probabilidad de recurrencia, ¿no? De ocurrencia que va a estar ahí. Y usted tiene que controlar la vulnerabilidad, o sea, la exposición que podamos tener. Si sabemos, pues, taquiña, piense usted, sí, seguramente este año va a haber agua y va a ser otro problema taquiña, ¿no? Si usted se va ahí a la orillita del lecho de la torrentera, ¿no es verdad? Sin duda alguna, pues, que usted está incrementando mucho, mucho su vulnerabilidad. El evento va a ocurrir, que es la amenaza. La amenaza es una gran crecida que va a bajar después de mucha lluvia, se va a juntar un montón de agua, va a arrastrar un montón de lodos, se va a hacer una mazamorra y se viene para abajo, ¿no es verdad? Eso pues, analizamos nosotros, ustedes han visto estadística, han visto hidrología, podemos predecir, podemos analizar, viendo la información histórica, cuál es la probabilidad de que eso ocurra, y es bastante alta, ¿no? Bien, ese es un elemento importante. Segundo elemento es la vulnerabilidad, es decir, el grado de exposición que usted va a tener, porque si el evento ocurre que ocurra, pero usted está lejos, no va a ser afectado por el evento ese, que en sí en este caso es natural, entonces, bueno, el riesgo va a ser cero, ¿no? No va a tener la vulnerabilidad juega entonces un rol muy importante, ¿no? Pero eso es lo que tenemos, podemos controlar nosotros en cierta medida. Lo que tenemos es todo tipo de incertidumbres en la vida y también en la ingeniería y en cómo concebimos la naturaleza, ¿no? Serie de incertidumbres, porque tenemos N posibilidades de una cosa, ¿no? Aparición. Vamos a, entonces, ese concepto de incertidumbre, que es no saberlo, esa parte desconocida, esa que no podemos predecir, que no podemos suponer con exactitud que es ahí, porque sí podemos hablar en términos de probabilísticos, nos vamos a dividir en 3 tipos de incertidumbres. Esto sí, escrito en grande y bonito, porque esto sí, analicen y les voy a dar alguna literatura. Tienen que estudiar un poco más, muchachos, tienen que leer un poco más, no están leyendo ustedes. Se van convirtiendo en analfabetos funcionales, por no sé, porque le tienen miedo. No les gusta leer, no les gusta estudiar, porque leer es estudiar, ¿no? Bueno, pero hablemos ahora de las incertidumbres. Vamos a tener 3 tipos. Estos 3 tipos, sí, por favor,
ténganlos bien claritos, los aleatorios, epistemológicos, o sea, incertidumbres epistémicas, las incertidumbres operacionales. Y aquí las tengo bien definidas. Las aleatorias, ¿ya? Claro, hay que definir lo que es el concepto de aleatoriedad, ¿no? Es la variabilidad de la información observada. Y de hecho, enseguida vamos a hablar con más profundidad sobre las incertidumbres aleatorias. Ahora, el concepto básico aquí va a ser que todos los parámetros geomecánicos que aparecen en nuestras leyes constitutivas, en los modelitos, ¿no es verdad?, son incertidumbres, están caracterizados por la incertidumbre aleatoria. No son números únicos, ¿no es verdad?, que no son así, esto es 5 y punto, es 5 más menos, ¿de acuerdo? Cuando usted mide algo, la longitud, por ejemplo, de una pieza, de qué sé yo, está midiendo cualquier cosa usted y tiene sus instrumentos de medición, ¿no es verdad? Bueno, pero de hecho, vamos a tener una incertidumbre intrínseca de esa magnitud que estoy viendo, que tengo que aprender a conocerla, ¿ya? Y esas incertidumbres aleatorias, o sea, que son intrínsecas, son propias, esa variabilidad de la información observada, variabilidad observada de lo que, y observamos aquí cuantitativamente, ¿no es verdad? Las vamos a traducir en, vamos a tener modelos matemáticos gracias a la estadística, ¿no es verdad? Normalmente vamos a tener entonces una función de densidad de probabilidades, enseguida vamos a hablar de eso, y vamos a tener un valor promedio y una cierta desviación, que la llamamos en este caso desviación estándar, desviación, ¿no es verdad?, que es más menos, ¿no? O sea, en otras palabras, no tenemos, no debemos trabajar más con valores absolutos determinísticos. Eso es 5, listo. O la resistencia de la compresión simple de una roca, 50 megapascales, ¿no? Es 50 megapascales más menos, ¿no es verdad? Y vamos a ver, de acuerdo a la al grado de incertidumbre, vamos a tener la función de densidad, de probabilidad, ¿no es verdad? Ese es el primero, las incertidumbres aleatorias. Uno segundo que es importantísimo para nosotros son las llamadas epistémicas, o sea, del conocimiento, ¿ya? Está asociada a modelos imperfectos del mundo real. ¿Qué quiere decir eso? Debido a que el conocimiento es insuficiente o imperfecto de la realidad. Todos los modelitos que tenemos son pues un remedo de lo que ocurre realmente en la naturaleza, pero nos ayuda porque necesitamos formular nosotros, tener modelos que nos permitan hacer pronósticos, ¿no es verdad? Que nos permitan adelantarnos a lo que se va a hacer, a la realidad. Ya tenemos muchos modelos. El modelo más sencillo que usamos nosotros en la parte de los materiales, incluyendo también el terreno, es cabalmente el modelito de Hooke, ¿no? Que el modelito de Hooke simplemente una relación lineal entre, y elástica además, que es recuperable, entre los esfuerzos y las deformaciones, ¿no es verdad? ¿No? Es un modelito, sí, es válido, sí, pero el problema aquí está, ¿no?, en que los modelos, todos los modelos son buenos. El problema es qué modelo elegimos para simular algún fenómeno físico. Ahí está el detalle, ¿no? De todos los modelos que tenemos, todos son buenos, pero vamos a tener que hacer una buena elección del modelo. Y ustedes han visto, hemos hablado en la unidad 3, de que los modelos se van complicando cada vez más con más parámetros geomecánicos, con más parámetros inherentes al material, ¿no es verdad? Que nos permite hacer predecir lo que va a ocurrir si cambiamos el estado de esfuerzos de un cierto volumen que estamos considerando, ¿no es verdad? O sea, esto tiene que ver con el conocimiento. Y aquí tenemos que aprender todavía, investigar mucho, mucho, mucho. Aquí seguir perfeccionando los modelos. O sea, yo les digo de antemano, no es que ya ustedes no tienen nada que hacer en la vida. Los que les va a gustar, interesar, seguir investigando, seguir precisando los modelos. Hay mucho, mucho, mucho todavía que por investigar y por hacer. O sea, nos falta mucho tener modelos que hagan una descripción cabal,
con una precisión totalmente aceptable de lo que ocurre en la naturaleza, ¿no es verdad? ¿No? Yo soy de la opinión, mucha gente habla que y tal fenómeno obedece a tales ecuaciones de un modelito. No, no obedecen a eso, lo que el estado de esfuerzos que tenemos y todo lo que tenemos en la naturaleza que ha sido poco a poco aprendido desde hace 4 siglos, ¿no? Empezando por Newton, que formula evidentemente sus postulados, que lo usamos ahora actualmente, ojo, la mecánica racional, ¿no? El segundo postulado de Newton es fundamental para nosotros. Todo hacemos partiendo de ese postulado de Newton, que dice que la sumatoria de fuerzas por un cuerpo determinado de masa m es igual a la masa por la aceleración que pueda tener ese cuerpo, ¿no es verdad? O sea, ese segundo postulado de Newton es formidable y lo usamos para todo. Y también el tercer postulado de Newton, ¿no? Que acción es menos reacción, ¿no? Tiene que estar en equilibrio la obra, ¿no? O sea, lo que estamos viendo. Todo eso pertenece aquí a las incertidumbres epistémicas, pero la incertidumbre epistémica entonces deviene de que tenemos modelitos imperfectos, ¿no? No podemos captar mejor la realidad, ¿no es verdad? Que lo que hacemos con los modelitos, ¿no? Ese mundo real que es tan complejo, ¿ya? O sea, ingeniero, diga. Tal vez quería consultarle una duda que se me ha ocurrido. Claro. En lo que estaba explicando. Sí. En la disertación del profesor Urbosay, por ejemplo, nos dijeron que lo que más nos falta son datos y peor en Bolivia. Ese es otro gran problema, sí, pero eso sí, eso también se, de acuerdo, es, podemos categorizar la falta de información que tenemos como una incertidumbre epistémica, porque es de conocimiento, no hemos medido, ¿no? Uh-huh. Un conocimiento insuficiente, pero estamos, además de que tenemos la incertidumbre epistémica, tenemos el hecho de que esa magnitud, por ejemplo, precipitación, ¿ya? Tiene también su incertidumbre aleatoria. ¿De acuerdo? Y aquí es donde estamos cabalmente la estadística. ¿Sí? ¿Ya? Sí. De acuerdo con usted. O sea, que no solamente se tiene viendo una situación determinada o incertidumbre aleatoria o incertidumbre epistémica. Van combinando, ¿no? Van combinando. Uh-huh. Y usted tiene toda la razón. Tenemos grandes problemas y seguimos teniendo la falta de información básica en Bolivia. No hay una institución llamada a observar, registrar y procesar información. Está muy limitada en hacer su trabajo, como es el CENAMI, por ejemplo, en precipitaciones, le digo, ¿no? Donde tenemos grandes problemas. Estamos haciendo proyectos, ¿no? Muchos de ustedes están en la hidráulica y están trabajando en recursos hídricos, van a trabajar. Hacemos proyectos haciendo malabares para imaginarnos cómo se va a comportar la variable sin precipitación, que es fundamental, ¿no? Pues no hay observaciones. Entonces tratamos de buscar registros, observaciones registradas, bien monitoreadas, de algunas estaciones que tenemos por ahí y llevarlas al sitio donde está nuestro proyecto, ¿no es verdad? Y esa... hacer ese tipo de proyecciones, hacer ese tipo de inferencias, es bien delicado y complejo, ¿no? Pero no se puede. A ver, hace poco hemos tenido problemas en el Chaco, por ejemplo, que es una zona bastante seca. La única estación que tenemos ahí pluviométrica es el aeropuerto, en Villamontes, ¿no? Y, bueno, está una zona plana, etcétera, etcétera. 10 kilómetros, 15 kilómetros, está toda la cordillera de la Guaragüe. Y no hay ningún tipo de registros, pero tenemos que hacer un proyecto ahí, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué hace la gente nuevamente en sus estudios? Adopta la estación más cercana, que es Villamontes, pero no acomoda esos datos a la realidad orográfica que se tiene en el lugar donde va a hacer usted su obra, donde quiere estimar realmente qué precipitación hubo y de ahí con un modelito hidrológico generar una serie de caudales, ¿no? Que es lo que le interesa a usted para poder hacer un diseño de un embalse. Y no se hace eso. No tenemos datos. Eso es verdad. Eso tiene que ver con incertidumbres epistémicas de magnitudes aleatorias, distintas en sus incertidumbres. Es por eso que siempre trabajamos con probabilidades, ¿no es verdad? Tenemos que trabajar necesariamente con probabilidades, sobre todo para hacer trabajos
de dimensionamiento en este tipo de áreas. En hormigones, enseguida les voy a mostrar, también tenemos que hacer lo mismo, tenemos incertidumbres aleatorias y epistémicas. Que ustedes no han visto, pues, la conferencia del profesor Ulusay, ¿no? El otro día, les recomiendo, entren al internet, busquen Ulusay y vuelvan a escuchar esa conferencia que estuvo formidable. A veces me he tentado a poner en una parte de la conferencia de Ulusay aquí en la clase, para que todos ustedes vean realmente, ¿no? Y analicemos, que discutamos sobre este tipo. Bueno, pero el tercer grupo de incertidumbres se refiere a los operacionales, que son más de gente, errores, vicios ocultos, se lee mal los planos, hay defectos de ejecución, hay vicios ocultos, ¿no? Por ejemplo, cangrejeras en hormigón armado, qué sé yo, o una presa de relleno suelto, de material suelto, se hizo mal la compactación, no se usó bien la humedad que tenía que tenerse. Entonces, hay una serie también de incertidumbres operacionales como tal. Bien. Todas estas tres grupos de incertidumbres, ¿eh?, son los que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos un análisis, ¿ya? Y hablemos un poquito de las incertidumbres. Primero quiero hablar de las aleatorias, ¿de acuerdo? Y he tomado de ejemplo aquí directamente una precipitación, que es lo más clásico, si quiera, aunque también vamos a hablar también en materiales sólidos, ¿no es verdad? Aquí tengo, por ejemplo, los registros, son 29 años de registros de la intensidad máxima de precipitación en una determinada estación, ¿ya? Y debía usar tal vez datos de alguna estación boliviana, sería más interesante, ¿no es verdad? Pero tengo aquí su intensidad de precipitación, en este caso están hablando del sistema animal, ¿no? En pulgadas, ¿no? Bien, nosotros vamos a, con estos datos, ¿ya? Vamos a, y eso han aprendido ustedes en la materia de probabilidad y estadística, ¿no es verdad? Vamos a generar primero nuestro histograma, que es bien importante, que queremos saber cómo están distribuidos todas esas precipitaciones en función de rangos de valores de las mismas precipitaciones. Los vamos a ordenar. Bueno, vamos a tomar intervalos acá, vemos nosotros los máximos, los extremos, y definimos acá cuál va a ser los intervalos que vamos a usar. Aquí se decide usar cada 4 pulgadas, ¿no? De precipitación de 38, 42. Y vamos viendo cuántos de estos están de 38, 42. Vamos buscando acá cuántos casos, porque son casos, ¿no es verdad? 1 a 29, caen dentro de ese rango, ¿ya? Y así sucesivamente, entre 42 y 46 hay 7 observaciones. Y así. Copamos todo esto y hacemos nuestro grafiquito, el famoso histograma, ¿no es verdad? Y de hecho aquí ya nos va mostrando esto, cosa interesante, ¿no? Decir, ay caramba, tengo la fracción de observaciones, está en porcentaje aquí, no, aquí no he puesto para de 38, 42, digamos 3, sino porcentaje. 3, bueno, es el 10% de 29, que es 30, ¿no es verdad? Pongo aquí los porcentajes, ordeno toda esta información. Ojo, esto también hacemos, y voy a hacer, ahí está, quiero hacer con ustedes esta semana, el manejo estadístico, digamos, de discontinuidades. Porque tenemos, ¿no?, el criterio de espaciamiento entre discontinuidades, ¿no? Que es un criterio básico, y el número 3 en Wieniawski. Eso habían visto ayer con han revisado y han hecho ejercicio con Mijael ayer, ¿no? Bueno, pero eso no es un valor único, es también estocástico, tiene también su histograma, como hemos dibujado acá, ¿ya? ¿De acuerdo? Bien, una vez tenemos esto, aquí les doy otro ejemplo, por ejemplo, si hacemos varios ensayos de densidad, ¿no? Bulk density es el peso unitario de un relleno. Bueno, aquí digo, aquí un ratito hay que tener cuidado. Esto está mal. Porque me dice densidad. Y ustedes saben ustedes que mire, tengo que corregir esto. Esto es de una publicación de un conocidísimo investigador. Pero hasta ese investigador se confunde y me pone kilonewtons metro cúbico. ¿Qué debería decir aquí? Peso unitario, ¿no? No. ¿Sabe qué voy a hacer aquí ya que estoy con ustedes? Voy a tratar de borrar esto y poner peso unitario en kilogramos, ¿no? Vamos a tratar de insertar aquí una línea y
una línea doble que he insertado. Tiene una línea esta. Y voy a tratar de ponerla aquí encima. ¿Ya? Y la voy a pintar de rojo. Porque está mal. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Que esto pues no es densidad, pues densidad tendría que ser de... No, esto lo quiero hacer en rojito, si rojo macanudo, para que ustedes vean, y una línea gruesa, lo vamos a tachar eso. ¿De acuerdo? Mal, mal. Ese es el peso específico, evidentemente, el peso unitario de relleno, y aquí, para que esté completito, pondré aquí más bien su unidad. Kilo newton metro cúbico en minúscula, y pone este metro. ¿Ya? Eso sí está bien. Nada más está mal ahí. Un poquito más lo voy a anchar para que suba esto ahí. Era muy largo. Lo voy a hacer un poquito más chiquitito. Y se va a leer de todas maneras, ¿no? ¿Verdad? Ya. Aquí, eso es lo que tenemos aquí. ¿Ya? Es el peso unitario. Se han hecho una serie de ensayos, varios ensayos. Número de resultados, number of results, 5, 15, muchos ensayos. Y vamos a ver que el peso unitario resulta que es también, está infectado, si quieren ustedes, está afectado por la incertidumbre estocástica. O sea que cuando hablamos del peso unitario, digamos, entonces de un suelo, de un macizo rocoso, qué sé yo, normalmente estamos hablando de valor promedio, ¿no es verdad? Que tiene evidentemente una cierta dispersión como tal. Fíjense ustedes, aquí yo después voy a manejar esto con mis descriptores estadísticos, voy a sacar su valor promedio, voy a sacar una, aquí vamos a ver qué tipo de función se ajusta más, y de hecho ustedes pueden ver aquí que se va a ajustar muy bien, sin duda, la distribución normal, lo que llamamos la distribución de Gauss, ¿no es verdad? La campana de Gauss se va a acercar aquí, ¿no? Que la caracterizamos por el valor promedio, que tiene una probabilidad de 50%, y una cierta dispersión. Claro, y mientras más grande sea esa dispersión, más incertidumbre voy a tener en mi función, ¿no es verdad? Bien, lo mismo tenemos acá, fíjense ustedes, la relación agua-cemento también, ¿no es verdad? Hago, trabajo todo lo que tengo que hacer para tener un hormigón de resistencia determinada, y vamos a ver aquí pues que no es un solo valor, sino tenemos un promedio y tenemos una dispersión estándar, ¿no? Y un máximo y un mínimo, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, eso fue hecho después de haber considerado 522 casos, ¿no? ¿Ah? Imagínense, bueno, y con tecnologías modernas acá, ¿no? No como meter al horno, sacar al horno, sino determinado por un microscopio de fluorescencia, ¿no? Y aquí, de hecho, vamos a ver que la función que se va a ajustar acá ya no va a ser una función de Gauss, la distribución normal, que va a ser una función exponencial normal, ¿no es verdad? O sea, tenemos siempre que ajustar. Y eso es ajustar el modelo matemático en la estadística. Este dato es experimental, ¿no es verdad? Usted tiene su dato experimental. Este es experimental, esto es experimental. Ahora le toca a usted captar todo este comportamiento, ¿no? Con una formulita matemática, ¿no? Que tiene parámetros que los vamos a encontrar en función a esta distribución. Hay diferentes funciones, ¿no es verdad? Funciones de densidad que usamos, ¿no? Acero, por ejemplo. Acero, el esfuerzo de fluencia del acero es una variable estocástica. Es aleatoria, ¿no es verdad? Y aquí, de hecho, hacemos muchos ensayos acá, por ejemplo, y aquí vamos a tener una distribución de ese tipo. Fíjense ustedes que no es un solo valor y ahí se acabó. O sea, ahí tienen toda una distribución. Hormigones, lo mismo. En hormigones tenemos, por si tengo aquí la resistencia, ¿ya? Eso sí, aquí la resistencia la tengo en pascales, de compresión simple y su frecuencia. Fíjense ustedes que no es un solo valor.
O sea, esta constatación nos tiene que llevar al hecho de que tenemos que manejar estadísticamente todo lo que es los límites máximos de resistencia, en el caso del hormigón y también en el caso de una roca, ¿no es verdad? Definitivamente no es un solo valorcito. Seguida vamos a, y bueno, y al final también voy a hablarles sobre, al final de este capítulo hablamos de la determinación de valores característicos, ¿no es verdad? Y ahí es donde captamos todo. Y a ver, de hecho, cuando estoy hablando aquí de hormigones, simplemente repito para ustedes que la norma me dice que use ese hormigón H25, por ejemplo, ¿no? Eso significa que una resistencia, ¿cuál resistencia? Eso hay que definir, tiene que tener un valor de igual o más de 25 megapascales, ¿no? Y eso es esa resistencia. Es aquella que está asociada a una probabilidad de ser igual o menor de 5%. O sea, los valores característicos están caracterizados por eso. Pues después vamos a ver eso. Y yo saco de todo este análisis que hacemos. Lamentablemente, para cada proyecto no podemos hacer N ensayos para ser exquisitos en aplicar todo lo que sabemos de incertidumbres y de probabilidades, ¿no? Como tal, ¿no? Piensen ustedes aquí datos de una lodolita, una que es una casi lutita, ¿no? Con fracciones aún mucho más pequeñas, ¿no? La distribución tan grande que tenemos. Y de hecho, de aquí sacamos la siguiente conclusión. Y ustedes en ensayos, y aquí se han hecho muchos ensayos, ¿no es verdad? Aquí uno, aquí son cinco, bueno, aquí unos 20, 30 ensayos. Fíjense ustedes que se han hecho muchos ensayos, ¿no? Y que tiene una dispersión y bien alta, bien ancha. En este caso, que es caso real, el ángulo de fricción residual de una lodolita, de una roca. Lodolita es roca pelítica, ya saben lo que es pelítica, ¿no? De grano sumamente fino que no se ve, que tiene más fracciones de arcillas, o sea, menos de 2 micrones, que el componente de las arcillas es mucho más grande que el componente de los limos en esta roca. Fíjense esa distribución. Y ese es un ejemplo que ya nos dice todo. En sentido que la resistencia a la compresión es simple una arenisca. Ustedes han visto que es un parámetro geomecánico muy importante en la clasificación de Vienatsky, ¿no es verdad? Que está en rangos. De 100 a 200, 50 a 100, ¿no es verdad? De 25 a 50, ¿de acuerdo? Para el puntaje o la formulita que tenemos. Y fíjense que esos rangos anchos se justifica plenamente por esta distribución tan grande que tiene la resistencia a la compresión simple de una arenisca, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Ah? Fíjense ustedes, para nuestro cálculo podemos usar este promedio acá. Y también podemos usar, que va a estar por acá, la característica, ¿no? Para hacer nuestro análisis. Este es uno de los motivos, la naturaleza es tan, no solo caprichosa, sino tan incierta, en este caso, ¿no? Esta incertidumbre que tenemos aquí, esta estadística, nos muestra de que... todo lo que hacemos, los cálculos que hacemos, tienen que considerar este tipo de dispersión que tenemos. ¿De acuerdo? O sea que por eso es que no estamos trabajando acá con una exactitud de 2 ceros después de la coma. ¿No es verdad? Porque no nos dice nada eso. No nos refleja la realidad. Esto sí refleja con más precisión la realidad. Y todo esto que les estoy mostrando hasta ahorita nos dice que tenemos que hacer nuestros cálculos tomando en cuenta esta realidad de los parámetros característicos de la resistencia, por ejemplo, fíjense, un ángulo de fricción para una discontinuidad o un ángulo, o digo, la resistencia a la compresión simple para una roca, ¿no es verdad? En los diseños que hacemos, tenemos que hablar entonces de probabilidades, ¿no? Por eso que se han desarrollado métodos que nos permiten captar, considerar este tipo de probabilidades de los valores que va asumiendo un determinado parámetro geomecánico que estamos estudiando.
¿Ya? Y esto no solamente, mire, todo esto que les he mostrado acá es físico, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Peso unitario, relación a cemento, o esfuerzo de fluencia del acero, que debería ser incluso mucho más cerrado esto, porque el acero está, es un material artificial en sentido de que su formación está controlada ya en la siderurgia, ¿no es verdad? Se controla una serie de elementos y parámetros para tener ese material. O sea, esto ya viene de fábrica, no es la naturaleza que ha hecho ese acero, ¿no? Viene de fábrica ya donde controlamos mucho mejor varios elementos que hacen de que esta campana que voy a tener aquí sea más angosta, ¿ya? O sea, reduciendo la incertidumbre. La incertidumbre la vamos a ver, la vamos a observar muy bien cuantitativamente también en el tamaño de la desviación que podamos tener en una función de densidad determinada, ¿no es verdad? Los hormigones son así, bueno, fíjense ustedes, es muy parecido a esta roca arenisca, lo que tenemos en hormigón, ¿no es verdad? O sea, entonces, mostrándoles todas estas hechos reales medidos en laboratorio, o sea, son observaciones, ¿no? De las cuales estamos observando. Supuestamente suponemos que hacemos con buen equipo, con buen personal, que todo es reproducible, ¿no? Que lo que se hace es totalmente reproducible, si no estamos fregados, ¿no? Mostramos de que aquí evidentemente todas las características de un material expresados en sus parámetros no es un valor único. Aquí bien clarito, resistencia a la compresión simple, ¿no? Pues mire, las probabilidades tenemos aquí claramente, hay una distribución, ¿no es verdad? Aquí hay una serie de incertidumbres. Y eso vamos a tener siempre. Ustedes han hecho hormigón armado, han hecho ensayos, espero, y han roto seguramente cilindros de un determinado hormigón, determinada obra, y han visto que si han hecho 5 ensayos, 5 resultados diferentes sale del ensayo, ¿no? Si han hecho 10 diferentes del ensayo, ¿no es verdad? Claro, que al final nos ayudan a definir más o menos qué tenemos, ¿no? Ya probabilísticamente, ¿no? Eso es importante, ¿ya? Esto es válido también, por ejemplo, para presupuestos de obras como tal. También son el presupuesto, la propuesta económica para una obra civil como tal, es también, tiene incertidumbre estocástico, ¿no? Y va a tener diferentes valores. Usted ponga, en este caso, a 56 ingenieros para definir el precio de una obra, ¿listo? Yo pienso que muchos de ustedes ya han pasado esas clases espero, ¿no? Lo que es la estimación de costos o precios unitarios, ¿no? Junto con especificaciones y qué sé yo. Pero aquí hemos puesto 56 personas a trabajar, ¿ya? 56 personas. Y vamos a tener este resultado, que nota los 56, va a haber muchos resultados diferentes, fíjense en los rangos que va a haber. Pues todo 56 resultados diferentes. Manejamos esto nosotros estadísticamente y vamos a ver que responde nuevamente a la distribución normal, ¿verdad? Y ese es un problema serio, porque estamos acostumbrados, a ver todo acá, porque son economistas y abogados que hacen las cosas, a hablar de que el precio de la obra es, qué sé yo, 1 millón, ¿ya? Bueno, la ley evidentemente permite que usted pueda hacer órdenes de trabajo, órdenes de cambio, y le autorizan la ley boliviana, la 181 creo, autorizan un incremento máximo del 15% de la obra, no más. Pucha, pero si nosotros vemos eso, solamente un 15%, casi no cubro pues lo que la realidad me está dando de la estimación, porque no se olviden que para estimar el costo de una obra, ¿no? Porque simplemente son relaciones, ¿no? La bit ratio es simplemente la relación de la oferta respecto al promedio, nada más, ¿no? Pero fíjense ustedes que esto es, hacer un buen presupuesto es tremendamente arduo y cansador, en el sentido de que tenemos que tomar en cuenta, ustedes ya han estudiado eso muy bien, el materiales, ¿no? Hay que hacer una buena estimación de materiales, de la mano de obra, que es lo más difícil, ¿no? Porque ahí entran rendimientos y es la parte más subjetiva que tenemos
en asumir ciertos rendimientos de producción de un ítem determinado, que es un producto en la construcción, ¿no? Determinado, cuánto se va a rendir, cómo va a trabajar la gente y tomar en cuenta la idoneidad del personal, si está bien entrenado, no está bien entrenado, ¿no? Si tengo buen capataz, no tengo buen capataz, y todo eso interviene en el precio unitario a través del rendimiento, ¿no? Y de hecho es verdad, un mozo, un peoncito chiquitito, flaquito, medio desnutrido, no va a excavar pues 2 metros cúbicos a la hora, ¿no es verdad? Con pico y pala, mucho menos. 2 metros cúbicos a la hora será una persona bien alimentada, fornido, que y va a tener otro rendimiento, ¿no es verdad? Bueno, ¿cómo tomamos en cuenta todo eso en los análisis? Tiene que ser a través de nomás de las incertidumbres, ¿no? Tener mucha incertidumbre también en determinar la propuesta económica también para no recibir. Pero si ustedes se fijan entonces, eso de incertidumbres afecta transversalmente a todas las actividades que tenemos nosotros y que hacemos, a todo, ¿ya? No hay valores absolutos. No hay valores absolutos. Y es por eso que los buenos contratistas hacen muy buen análisis, tienen datos confiables, fidedignos de rendimiento y algo ellos, de maquinaria, por ejemplo, ¿no es verdad? Si usted tiene ahí un tractor, un D7 Caterpillar, el fabricante le dice, que siempre está por encima, por los cielos. No, yo fácilmente muevo 40 metros cúbicos por hora. Pues ya, pero eso va a depender del estado de la máquina, va a depender de la capacidad del operador que usted tenga, va a depender realmente de las condiciones reales del terreno que va a tener que remover con el tractor. O sea, hay tantas variables que hacen que al final su resultado sea único en función de la experiencia que usted tiene en hacer esa estimación como tal, ¿ya? Y todo eso tenemos que captarlo a través de, gracias a Dios que tenemos nuestra estadística operativa, y vamos a tener que captar con la estadística operativa, ¿ya? O sea, el primer grado de incertidumbres, entonces, es intrínseco a lo que estamos haciendo, al concepto y a los más. Gastos reales en su ingeniería civil, ¿no es verdad? Bueno, entonces, y uno hasta pierde el entusiasmo y dice, ¿para qué miércoles me meten tanta matemáticas y ecuaciones diferenciales y no, y tanta otra cosa? Si ¿qué hago yo con esto? ¿No es verdad? No, con eso usted cabalmente, es falta ese vínculo. Son unos matemáticos que nos dan matemáticas, pero no saben realmente, no han, desde el punto de vista matemático nos enseñan algo, pero no responden a las necesidades que ustedes van a tener ya como ingenieros, ¿no? Para aplicar bien esa matemática, ¿no? Matemática es fundamental para nosotros porque es la nos ayuda, nos genera la capacidad de abstracción, ¿no? ¿Verdad? Y formulación con símbolos de fenómenos complejos de la naturaleza, ¿no? Eso es lo que hacemos con las matemáticas. Bien, segundo grupo son las epistémicas, epistémicas que se refieren al conocimiento, ¿no? ¿Ya? Epistemología en sí es la ciencia que estudia el conocimiento, ¿ya? O sea, que es cómo comprendemos, tenemos nosotros, cómo hemos concebido esa realidad para interpretarla en forma ya, abstracta. Pues no se olvide que el ingeniero es la profesión del ingeniero significa tener una capacidad extraordinaria para abstraer la realidad y formularla
con símbolos. Eso es importante, ¿no? Y es lo que hacemos. Hablemos ahora de las incertidumbres epistémicas. Y esto, lo mejor he pensado yo, es hacer un ejemplito. Pues todo esto conocemos muy bien como ingenieros civiles. Y he querido mostrarles la incertidumbre epistémica de conocimiento con un modelo. Aquí tengo un modelito sencillo, ¿no? Un cantilever, una viga, ¿no? Que está empotrada acá en A. O sea, sometido a una carga P. ¿De acuerdo? Y claro, si nosotros aplicamos lo que conocemos de las resistencias materiales, que también ya tiene un montón de hipótesis, ojo, y ahí es eso, quiero que entiendan bien, por eso he elegido este ejemplito para mostrarles que los modelos, de hecho, para empezar, para reflejar, describir la realidad, una realidad determinada, está plagada de hipótesis, y son hipótesis simplificatorias normalmente, pues si no, no podemos resolver el problema matemáticamente. En este caso, tenemos aquí hipótesis. Primero decimos es va a tener un comportamiento lineal elástico, Hook, ¿de acuerdo? Y que si es a cero esto, claro que va a tener casi ese comportamiento elástico hasta la... hasta que lleguemos al estado, al esfuerzo de la fluencia, del acero, ¿no es verdad? En hormigón también tomamos este comportamiento lineal elástico, y es más grosero esta hipótesis, porque no es así, pues una partecita nomás se comporta como lineal elástico, después empieza poco a poco a fisurarse el hormigón, y vamos a suponer que es un hormigón lanzado, que tiene su armadura, ya saben ustedes, va a estar aquí arriba, ¿no es verdad? Porque con esta carga y esta luz estoy generando momentos que giran con las manecillas del reloj, ¿no? Donde genero tracción en la parte superior y compresión en la parte inferior, ¿no es verdad? O sea, la armadura va a estar allá donde hay tracción, hemos dicho, ¿no? Va a estar aquí arriba. Pero ya estamos en una hipótesis. Estas hipótesis son las que me generan en sí las incertidumbres, o sea, las incertidumbres epistémicas, que en este caso son lo que no sabemos, pues tenemos que simplificarlo, porque ya trae leyes constitutivas especiales. Esta hipótesis es fundamental, si no, no podríamos haber resuelto este problema. Que una sección prismática, una sección transversal, es plana antes y después de la carga. Se le debe eso a Bernoulli. Hay dos Bernoullis, ustedes saben, ¿no? Padre e hijo, ¿no? Y esos Bernoullis han trabajado en hidráulica, pero en ese entonces podía trabajar en muchos más campos, ¿no? Como tal. Y finalmente estamos suponiendo que aquí hay un empotramiento perfecto, que no va a haber giro de ninguna clase, ¿no es verdad? Que también eso no es la realidad. Ojo, aquí va a haber cierto, necesariamente tiene que haber cierto giro en esta sección, ¿no? Porque aquí va a tener al final esfuerzos de tracción muy grandes y aquí esfuerzos de compresión muy grandes. Eso va a girar, ¿no? O sea, no va a haber ese empotramiento perfecto, 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 eso se va a mover un poquito, o sea, ese momento va a ser diferente, va a haber un estado de esfuerzos muy complejo aquí, en esa parte del empotramiento. Bueno, si nosotros hacemos esta hipótesis y aplicamos lo que hemos aprendido en las resistencias materiales, ¿de acuerdo? Ustedes han hecho eso, llegamos a esta formulita para el desplazamiento de este punto B, aquí hacia abajo, debido a esta carga, ¿no? O sea, vamos a tener una línea, una deformada así de esta viga. Y aquí voy a tener un delta B, ¿de acuerdo? Pero resulta que esto es aplicando, haciendo todas nuestras hipótesis, ¿no es verdad? Bueno, y de ahí ustedes saben también y han visto cómo sale el E, el I, ese módulo de... momento de inercia de la sección, ¿no es verdad? De acuerdo a la sección, tenemos un valor determinado del I, ¿no? Si fuera esto simplemente un rectángulo, aquí, con un H y un B constante, ustedes saben ya lo que es I, ¿no es verdad? Es un doceavo, la anchura, por la altura a la tercera. Y han deducido esto también en la materia de resistencia de materiales. Uno ha tenido que ser, dos creo que ya llevan más pandeo, se lleva otro tipo de conceptos, pero han estudiado ustedes y les han tenido que enseñar también en la materia de isostática, ¿no es verdad?
Pero esta observación sí es fundamental. Las hipótesis no se cumplen totalmente, ¿no? O sea, hacemos esta hipótesis para que nuestro problema sea tratable, manejado matemáticamente. Estamos simplificando. Todas las hipótesis siempre son simplificatorias, ¿no es verdad? Que me ayudan a llegar a un resultado, que lo voy a llamar así, ¿verdad? Resultado teórico, ¿verdad? De pronóstico, porque he introducido toda esta serie de hipótesis. O sea, me he creado aquí un material especial, ideal. ¿De acuerdo? Y lo mismo que tenemos en la hidráulica. En la hidráulica ustedes han estudiado primero la hidrodinámica de fluidos ideales. Ahí somos más claros en la hidráulica, ¿no es verdad? Y después pasamos a la hidráulica de fluidos reales. ¿Y cómo? Modificando, corrigiendo los resultados que hemos obtenido con un fluido ideal. Y salen una serie de coeficientes empíricos que son los que usamos en la hidráulica, ¿no es verdad? Aquí no hemos seguido esa forma de trabajo, esa forma de analizar las cosas que se hace en la hidráulica, en los sólidos. Yo digo lamentablemente, deberían haber seguido también un poco ese paso, ¿no es verdad? Para ir corrigiendo las hipótesis simplificatorias que hemos hecho. Aquí no tenemos eso, ¿no? O tal vez han visto los que han desarrollado esto hace 200 años o más, de que no era necesario, ¿no? Y han seguido otro camino para hacer este tipo de hipótesis simplificatorias que permiten formular modelos matemáticos, usando las matemáticas, ¿no es verdad? Y todo, les dije hace un momento, partiendo del segundo postulado de Newton, como tal, ¿no? Las hipótesis no se cumplen totalmente, por lo tanto, cuando hagamos la comparación de lo real con lo teórico, ¿ah? Va a haber un determinado error, ¿ya? Un error indeterminado. Hay un error, o sea, hay incertidumbre. Vamos a tener incertidumbre necesariamente, ¿ya? Entonces, hemos calculado aquí teóricamente el desplazamiento y vamos a hacer ejercicios, o sea, ensayos en laboratorio que me permitan saber qué está pasando. Y voy a hacer 10 ensayos. Y aquí, ojo, lo que hemos hecho acá directamente, hemos colocado, aquí tengo estos valores, ¿no es verdad? Tengo la carga, eso es lo mido, está medido, ¿no? Tengo ahí en dispositivos para medir esa carga con precisión. La longitud de esta también la tengo, ¿no es verdad? Y aquí voy a asumir, o sea, aquí son las variables que entran aquí para calcular la desplazamiento este, ¿no? Aquí la deflexión de este punto B. E es el hijo de acuerdo al material, ¿no es verdad? Entonces aquí también todo está, hay incertidumbre en todos. Y el I es momento de inercia de la sección. O sea, aquí yo puedo calcular todo esto, no hay ningún problema. Si tengo P, T, calculo este. Bien, y hacemos el ensayo. Y aquí hemos dividido lo que se ha medido, dividido por el valor teórico, llamémoslo teórico, ¿no es verdad? Y resulta que esa división me da estos valores, 1.95, que dice que aquí la deformación que mido en el ensayo físico, esos 10 ensayos, aquí sabe qué, voy a poner aquí ensayo físico, porque es bueno que esté clarito esto, ¿no? Ensayo físico. O sea, que es un ensayo, ¿no?, de la cabeza, sino hecho, conseguido ahí en mi banco de pruebas, he puesto todo bonito y he hecho un ensayo físico, ¿ya? Y lo he normado todo por este E teórico, por esta deflexión teórica, ¿de acuerdo? Que es único, ¿no es verdad? No estoy tomando en cuenta que cada uno de estos valores, a su vez, son también, tienen también incertidumbre. O sea, tenemos que aprender a combinar la incertidumbre de todo lo que usamos, si quieren ustedes. Y de eso vamos a charlar todavía un poco más, ¿no? O sea, que todo está preñado de incertidumbres. No quiero decir que todo lo que hacemos está mal. No. Simplemente que, de acuerdo incluso a las hipótesis que hacemos, estamos introduciendo estas incertidumbres epistémicas, de conocimiento, quiere decir esto, ¿no? Nuestro conocimiento es limitado. Y de hecho, ustedes van a ver aquí entonces que es la razón por la cual hay que seguir investigando muchas cosas. Y el segundo valor resulta que dio un valor, el segundo experimento que hemos hecho. Y eso viene
estoy haciendo experimentos, material que usé, la temperatura, hasta el humor del que estaba haciendo el ensayo, ¿no? Y tengo estos 10 datos, ¿ya? Estos 10 datos yo lo puedo ordenar aquí y hacer mi histograma. ¿Ah? Aquí hago mi histograma. No, perdón, perdón. Esto no, esto es el módulo de elasticidad B. Esto que debí ponerlo adelante. Incluso el módulo de elasticidad de cualquier material también es una variable estocástica. No es definitiva y fija. O sea, yo creo que las normas y todo nos ayudan a tomar valores fijos determinísticos, pero que ya están considerando el carácter estocástico, esa incertidumbre, en todos esos parámetros geomecánicos que tenemos como tal, ¿no? Bueno, en este caso, ustedes ven hasta, si asumimos una distribución normal acá, así, ¿verdad? Es esto, esto no debería estar acá. Lo voy a sacar. Lo voy a sacar. Pero aquí, si nosotros hacemos nuestro trabajo, vamos a ver que tenemos aquí un valor promedio de 1.06 en este ensayito que estamos haciendo y con su desviación estándar como tal, ¿no? O sea, fíjense ustedes, y con eso quería resaltar yo aquí, el modelito me da un solo valorcito y listo, ¿no? Ahora, y si nosotros hacemos los ensayos, resulta que no es así, pues, no es un único valor, sino tiene toda su característica que la vamos a poder manejar. O sea, es estocástico, para empezar. Y va a tener su valor promedio y una dirección estar. De hecho, ese valor promedio, puedo decir, podemos decir que es debido al hecho de que hemos simplificado el problema, ¿no es verdad? Y después viene esa división, desviación estándar, que me dice cuán grande es la incertidumbre. O sea, a ver, si ustedes comprenden bien y anótense bonito en su papel, yo espero que estén usando un papel al seguir la clase, porque hay cosas que hay que anotar, ¿no es verdad? La desviación estándar me está hablando del grado de incertidumbre que tengo. Cuanto más grande es la desviación estándar, más grande será la incertidumbre. Y cuanto más pequeña es la desviación estándar, más pequeña es la incertidumbre. ¿De acuerdo? Oye, permítame de una vez, ya me molesta que, no sé por qué está esta figurita aquí, pero la sacaré y la vamos a poner, primero voy a hacer copiar y después la borro. Y esto debería estar por acá. Estoy hablando de aquí, que tengo acá. Pero no, aquí. Aquí voy a insertar otra lámina. ¿Ya? Insertaré otra lámina acá y aquí voy a pegar esto. Entonces tiene que estar acá. ¿Qué he hecho? Ya, eso tiene que estar acá. Es el ejemplo del módulo de elasticidad de Douglas Firms Stock Rate. Como la elasticidad también estocástica, ¿ya? Después voy a arreglar esto. ¿Y dónde estábamos nosotros aquí? Y esto de aquí ya puedo borrarlo. Está mal. ¿Ya? Bueno, entonces, resumiendo hasta acá, vemos entonces que tenemos esos dos grandes grupos de incertidumbres, estocástica, epistemológica de conocimiento. Nuestros datos, lo que hacemos, no es labrado en piedra. Magnitudes que tienen cierta desviación respecto a un valor promedio, ¿no es verdad? Porque tienen cierta incertidumbre. Y esas incertidumbres entonces son las que tenemos que tomar en cuenta en todos nuestros análisis. Y enseguida vamos a ver entonces captamos esto, cómo hacemos, ¿ya? Conclusión general de todo esto. Hay incertidumbres, son inevitables en la ingeniería. Y no las podemos evitar, si es la naturaleza. Por suerte hemos desarrollado todos estos métodos que nos permiten captar esta incertidumbre, ¿no es verdad? A través de los descriptores estadísticos que tenemos. Y siempre deben ser considerados. Eso sí es importante. Aquí siempre tenemos que considerar. Con esto yo estoy contento. Si ustedes lo tienen esto, lo
voy a poner esta negrilla, no sé, esta negrilla, ¿ya? Y debe ser, más bien eso debe ser considerado, debería poner un tamañito más grande, ¿no es verdad? O sea, incertidumbre tenemos que usar en los diseños. Olvídense ustedes que son, que nos han educado siempre con una mente esa de determinística, ¿no es verdad? Eso es 5 y es 5, lento, y no aceptamos que sea 5 algo más o 5 algo menos, ¿no es verdad? Y eso no, siempre tenemos incertidumbre. Y si constatamos que todo esto, todas las magnitudes de físicas, tienen incertidumbre, claro, pues entonces necesariamente tenemos que introducirlas también en nuestro análisis, ¿no es verdad? O sea que lo que hemos aprendido hasta ahorita, que es todo una sola vista, digamos, un solo disparo, una sola fotografía de algo, no es lo más correcto, pues nosotros tenemos que considerar que hay variaciones. Y tenemos que aprender a vivir con las incertidumbres. Y eso nos va a cambiar radicalmente la forma de calcular ciertos parámetros que tenemos nosotros, ¿no es verdad? Bien, antes de seguir adelante, quiero escuchar de ustedes si se comprendió, no se comprendió, si hay que hacer más, trabajar un poco más en esto. ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿alguna voz parlante del auditorio? Sí, ingeniero, se entendió. Tal vez tomar un cursito de metrología para tomar bien nuestros datos cuando vayamos a lecturar. Eso es verdad, eso es verdad. Yo creo que en metrología se aprende mucho porque ahí es donde se habla cabalmente de esas incertidumbres, ¿no?, estocásticas y también epistemológicas, ¿no?, y operativas. Sobre todo cuando hablamos de metrología, evidentemente tenemos errores, pues errores sistemáticos de lectura. Errores sistemáticos de mala calibración del equipo, ¿no es verdad? Y que tenemos que tomarlos en cuenta también. O sea, de hecho, usted, al hablar de metrología, nos dice ya mucho, en sentido de que no tenemos una sola cosa absoluta. Tenemos que manejar estadísticamente. Y los criterios de selección, los criterios de aceptabilidad que podamos tener, tenemos que trabajar entonces con el concepto de incertidumbre, ¿ya? Ahora, yo he escrito, tengo 40 páginas escritas que sí se las voy a mandar. Voy a tener que corregir porque alguna vez escribo algo, después de un tiempito leo y me parece una barbaridad lo que he escrito. No sé si les pasa eso a ustedes. ¿Ah? Y uno dice, uy, todo pues está mal, la idea no está clara, no está bien, no estoy transmitiendo exactamente lo que deseara transmitir el conocimiento. ¿Ya? ¿Cuáles son los métodos de diseño que tenemos en TETS? Y ya estamos, vamos a tomar en cuenta ahora lo que es incertidumbre. Vamos a tener que incorporarlos en nuestra forma de los métodos de diseño que usamos y tenemos. Conocemos tres métodos, básicamente, lo que en la práctica, ¿no es verdad? Está primero el método determinístico, ¿ya? Que se llama también, eso no he escrito acá. ¿Por qué no he escrito acá esto? No, que esto está muy feo. No se lee todo lo que dice. Aquí he cometido algún error, ¿no? Claro, no sale todo. ¿Sabe qué? Vamos a hacer lo siguiente, bien sencillito. Vamos a achicar esto un poquito para que aparezca en la pantalla. ¿No? Así está mejor, ¿no? Ve. Y que esto es aquí arriba, yo quería aumentar también. Es lo que nos han enseñado y han aprendido ustedes, yo he aprendido y todos hemos aprendido. Este es el sistema ASD. Se refiere al diseño del esfuerzo admisible. ¿Ya? A eso se refiere, el ASD. ¿Qué es el que hemos aprendido? El que ustedes han aprendido en resistencia a materiales, etcétera, etcétera, donde comparamos para encontrar un factor de seguridad. Ah, ya. Aquí estoy definiendo, y eso es importante, oiga. Aquí ya definimos conceptos, que ustedes ya los han usado, pero los vamos a volver a definir. Definimos entonces el factor de seguridad global, ¿ya? Sin diferenciar incertidumbre de resistencia y cargas o sus efectos. O sea, es un factor de seguridad global que tiene que cubrirme todas las incertidumbres, ¿ya? Donde estoy comparando la resistencia del material y efecto de las fuerzas actuantes. Por ejemplo, supónganse que nosotros estamos específicamente hablando de esfuerzos
dentro de una pieza, de una viga, que está solicitado a un eje para los mecánicos, ¿no es verdad? Vamos a encontrar el factor de seguridad global, donde no hacemos todavía diferencia, enseguida les explico eso. Bueno, comparando la resistencia del material, que es ese valor que sale cabalmente de los ensayos, y el efecto de las fuerzas actuantes que sale de nuestros cálculos, ¿no es verdad? Voy a comparar y voy a exigir en mi diseño que este valor, este factor de seguridad global, tenga un valor que va a ser siempre, va a tener que ser siempre mayor o igual a 1. La magnitud de este valor que está considerando, fíjense ustedes, todas las incertidumbres de resistencia y de cargas en una sola canasta, ¿sí? En una sola canasta. O sea, porque aquí el R, que es la resistencia material, es material, pero hay una serie de materiales no están homogéneos, etcétera, etcétera. Hay incertidumbres en ese valor, ¿verdad? Que deberíamos tomarlos en cuenta, ¿no? Y el efecto de las fuerzas actuantes son esos esfuerzos que vamos a calcular en ese puntito debido al estado de cargas y combinación de cargas que podamos tener. Y aquí nosotros, y aquí estamos haciendo comparaciones, por si acaso, de magnitudes solamente, ¿no? Siempre hacemos magnitudes, ¿no? Adimensional. Porque el factor de seguridad es adimensional como tal. Me va a dar un valor. Y vamos a definir como criterio de aceptancia, de aceptación de ese diseño que estoy haciendo, lo que estoy haciendo, en función al grado de incertidumbre que podamos sospechar, si quieren ustedes. Con otras palabras, si sabemos a ciencia cierta que al calcular estas, al haber determinado este valor, que es intrínseco del material, es una invariante del material, pero tiene sus incertidumbres, ¿no es verdad? Estocásticas y epistemológicas. No, este es estocásticas. Y aquí tengo epistemológicas, incertidumbres epistemológicas, ¿no? Si yo tomo todas esas incertidumbres en una sola canasta, entonces voy a tener un factor de seguridad global que va a tener un valor alto cuando tengo mucha incertidumbre y va a tener un valor bajo cuando tengo poca incertidumbre como tal. O sea, con otras palabras, el factor de seguridad que usamos en nuestras obritas tener claramente las condiciones de resistividad, o sea, de estabilidad, el primer grupo de condiciones, va a depender del grado de incertidumbre que podamos ver y percatar. Y eso desde hace mucho tiempo lo han hecho, ¿no es verdad? Si bien comparamos esfuerzos, métodos, las tensiones admisibles, pero sabemos que cuando hay muchas incertidumbres, el factor de seguridad va a ser grande. Y cuando tenemos pocas incertidumbres, ¿no? Aleatorias y epistemológicas, va a tener un valor pequeño. O sea que, a decir verdad, sinónimo de factor de seguridad sería igual factor de ignorancia, ¿no es verdad? Ese es el factor de ignorancia. Mientras menos sepamos de algo, del fenómeno que estamos viendo, de valores que vamos a tener, y si no está funcionando bien el modelito que uso yo para calcular el efecto de las fuerzas actuantes, ¿no es verdad? Entonces voy a tener un factor de seguridad grande. Cuando tenemos certeza de que todo está muy bien, hay poca inseguridad acá, estos dos, que está todo combinado. Y de hecho, me adelanto un poquito. El método que lo llamamos semiprobabilístico, enseguida vamos a hablar de él, es aquel método donde sí diferencia las incertidumbres de resistencia y las incertidumbres de carga o sus efectos. ¿De acuerdo? Llamamos el método semiprobabilístico, que es el método de los coeficientes de seguridad parcial, ¿no? Que enseguida vamos a hablar. Pero sigamos desarrollando un poquito, después vamos a hacer un resumen de esto. El método determinístico, que es el que hemos usado, el que han aprendido a usar ustedes, y lo usamos normalmente. Y ustedes han podido fijar en hormigón armado, por ejemplo, que ustedes saben que el ingeniero civil sin hormigón armado no vive, ¿no? Todo hacemos con hormigón casi. Nuestra vida está plagada de hormigón. Es decir, es el material más que se ha inventado, de mayor aplicación para hacer obras, para obras que satisfagan a cierta necesidad que tenemos, ¿no? Queremos cruzar un obstáculo, que sea un puente, un río, que sea un puente, ¿no?
y normalmente vamos a hacer puente hormigón, será hormigón armado, postensado, pero hormigón, los árabes acero. En algún tiempo en el mundo se usó mucho acero, ¿no? Hay tantos puentes en acero en el mundo, sobre todo en los países donde se tiene una buena siderurgia y tenían buenos perfiles, tenían toda la tecnología para fabricar perfiles bien plantada, entonces han usado pues acero para hacer muchos puentes. Nosotros aquí no vamos a tener nunca siderurgia, no vamos a producir nunca acero. Está ahí la presidente Áñez hablaba de que el Mutún, que Puerto Bush, han debido escuchar usted su propaganda, pero oiga, que no es factible, no es rentable para Bolivia hacer acero en Bolivia, aunque tengamos un depósito tan grande como es el Mutún, ¿no es verdad? Nos sale mucho más caro el acero hecho en Bolivia, nos va a salir más caro que comprarlo en el Brasil, comprarlo en el Perú. Arequipa nos da producto de primera calidad, estamos usando mucho armadura, hierro, en ferraduras peruanas acá en Bolivia, ¿no? A ver, al que le interesa, y yo no he salido ayer a ver, teníamos que vaciar la capa de rodadura, ya la capa de compresión del puente que está haciendo sobre el río Rocha, frente a la EMI, aquí cerca de la Plaza Quintanilla. Vayan a ver nomás la cantidad de armadura que se ha metido. Yo personalmente no he estado de acuerdo, les he dicho, el factor de inseguridad aquí es muy grande, de inseguridad del diseñista, pero no. Hay ese factor también, ¿no es verdad? Porque mientras más duda usted, ¿no es verdad? Más duda usted, y se cubre más de espalda haciendo que su factor de seguridad sea más grande, ¿no? Que ese factor de seguridad de la obra se lo traduce como factor de inseguridad del diseñista, ¿de acuerdo? Así de claro. O sea, tomamos valores muy grandes, aunque está eso prescrito, ahí recomendado en publicaciones y qué sé yo, pero es así de claro. Es decir, si uno duda mucho de algo, duda de su modelo, el modelo que está usando, de la calidad de los materiales que va a usar, si duda de las condiciones en las que se va a hacer su trabajo, lógico que usted va a adoptar un factor de seguridad mayor desde el punto de vista de la obra. Pero desde el punto de vista de usted mismo, del diseñista, ese factor no se llama factor de seguridad, ¿no? Yo pienso es de inseguridad personal, ¿ya? Así de claro. Y hay colegas que son bien, bien audaces, y aparte de todo, sin tomar en cuenta las incertidumbres que hay realmente, ¿no? Estocásticas y epistemológicas, se van a valores bien pequeñitos, el factor de seguridad, ¿no? Claro, pues la obra va a ser más esbelta, lógico, va a costar menos. Y ahí está nuestro gran problema. Ese es el gran problema que tenemos, que tenemos que hacer obras técnico-económicas óptimas. Y es bien difícil. Les digo que es bien difícil, ¿no? Y lo que hacemos simplemente para evitar problemas legales es aplicar a pie de la letra la norma. Porque hay problemas en una obra, ¿ya? Y usted demuestra que ha hecho su cálculo siguiendo estrictamente todas las prescripciones de la norma, y ahora en hormigón tenemos la norma, ¿no? La americana es la que norma oficial en Bolivia. Y si usted ha cumplido todos los pasitos, pero así sin omitir ninguno, se cayó la obra y usted no es culpable. No pueden acusarlo, porque usted siguió exactamente las recomendaciones legales, técnicas legales, para hacer esa obra. O sea, es por eso, por favor, cuando hagan estructuras, cuando hagan diseños, qué sé yo, traten siempre de cumplir a rajatabla, lamentablemente, pero es así, lo que prescribe la norma, o hice más arriba de eso, ¿no es verdad? Nunca más abajo, porque usted incumple cierta condición y de esto debe ser mayor o igual a, ¿no es verdad? O menor o igual a. Si incumple eso en su memoria de cálculos y se cae la obra, tiene deficiencias y falla en la obra, le van a echar la culpa a usted. No, usted va a ser el culpable, digamos, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado. Y claro que a veces es muy difícil porque tenemos grandes problemas, sobre todo en la parte también constructiva, ¿no es verdad? Hay omisión de muchos elementos. Y bueno, y para eso tendrá que venir un estudio de ingeniería forense, tendrá que venir expertos, peritos a investigar el caso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cumplamos con la norma, ¿ya? O sea, ese es el factor de seguridad global.
está tomando las incertidumbres. Ojo, no es, fíjense ustedes que en el pasado no habíamos tomado las incertidumbres, siempre las hemos tomado en cuenta, ¿no es verdad? Pero es cómo se las toma en cuenta. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. En el método determinístico, todo entra a una sola bolsa, ¿ya? Todas las incertidumbres. Incertidumbres epistémicas aquí, incertidumbres aleatorias acá, y también incertidumbres, sin duda, operativas, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta también eso, las incertidumbres operativas. Y así definimos el factor de seguridad global, ¿no? Normalmente aquí son magnitudes de fuerzas, por ejemplo, magnitudes de esfuerzos, lo que estamos verificando, ¿no es verdad? O de momentos, porque si yo estoy haciendo, hemos hablado al principio, al inicio de la clase, hemos hablado de los ELUs, ¿no? ¿No? Los estados límites últimos. Y uno de ellos es el volteo, ¿no? El giro. Bueno, en ese caso yo voy a comparar, ¿no es verdad? Los momentos, momento máximo de resistencia que voy a poder tener, que normalmente está generado por el peso propio de la obra, y el momento desestabilizador como tal. Normalmente aquí siempre estamos comparando algo que es la resistencia intrínseca de la obra, del material, del modelo de falla, que usted está tomando en cuenta, la parte superior, ¿no? El numerador, y en el denominador estamos tomando en cuenta entonces ese efecto desestabilizador de las fuerzas externas, ¿ya? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de ese murito que habíamos visto al inicio, aquí yo voy a tener, y de momentos, voy a tomar aquí el momento, me voy un ratito ahí arriba, ¿ves lo malo que cuando uno tiene una cosa así? Así, supónganse que es una presita de gravedad, la forma no le importe, pero lo que aquí tenemos, a ver, básicamente, solamente voy a tomar en cuenta aquí una fuerza estabilizadora, que es el peso del muro, ¿no es verdad? Aquí voy a tener un G, ¿sí? Esa va a ser la única fuerza, no estoy tomando fuerzas dinámicas. El caso uno, que sea de sencillito, solamente el empuje hidrostático de las aguas embalsadas, ¿ya? Nada más que eso. Suponiendo que todo es impermeable, etcétera, etcétera. Voy a tomar entonces, primer caso, todo 100% impermeable, entonces voy a tener aquí un G, el peso de este volumen, de esta masa. Y este peso, fíjense, va a ser, va a generar un momento negativo respecto a este punto de giro, puntito de giro que tengo aquí, ¿no es verdad? O sea, va a ser el peso por este brazo, ¿sí? Que ese es el momento de resistencia, es el momento estabilizador de la obra. Ese va a ser entonces el R. Así de sencillo para nosotros, el R va a ser simplemente entonces el peso, su brazo, ¿ya? Y E es el efecto de las cargas. Estamos considerando solamente una carga acá. Este es este empuje hidrostático acá, E, a un tercio desde la base, eso saben ustedes, ¿no? Calculamos este empuje hidrostático que me está generando un momento positivo. O sea, en contra al, en giro al momento estabilizador, ¿no es verdad? Y va a ser el valor de esta fuerza aquí, voy a llamar P por este subbrazo acá, ¿ya? Subbrazo que va a ser un tercio de este H, ¿ya? Y ese es el valor que entra en la formulita del factor de seguridad. Listo. ¿Ya? Y a eso le decimos, tiene que ser, eso tiene que ser mayor a tanto, para tomar en cuenta las incertidumbres y todo, ¿no? Va a ser igual, por ejemplo, a 2. Normalmente tomamos 2, además, ustedes han hecho varios ejercicios de esto, ¿no? O sea que nos damos un rango, nos cubrimos bien las espaldas diciendo que el momento estabilizador del peso del bloque, de la presa, de esa masa, tiene que ser 2 veces más grande que el momento desestabilizador que genera este empuje hidrostático hacia acá. Entonces estamos tranquilos, estamos seguros. ¿Ya? Aquí después va a haber otro caso, 2, por ejemplo, esto ya no va a ser impermeable, es permeable. O sea que si no hago ningún tipo de obra, si es permeable, yo voy a poder suponer aquí que voy a tener un uplift, que es un caso especial de estado límite último, voy a tener aquí un empuje hacia arriba, ¿no es verdad?
porque aquí voy a tener, voy a suponer, voy a suponer aquí que tengo una distribución lineal de presiones acá, en el plano de contacto, ¿no? Porque aquí tengo una presión pascal, evidentemente la presión en este punto es simplemente la altura de del agua por el peso específico del agua, ¿no es verdad? La presión aquí afuera es la atmosférica y estamos siempre trabajando con presiones relativas. Entonces aquí yo voy a suponer, adopto, y que consciente de seguridad también me va cubriendo las simplificaciones que voy haciendo, ¿no es verdad? Voy a suponer que aquí hay entonces una distribución de presiones, aquí va a ser un triangulito y voy a tener aquí un empuje hacia arriba. Este empuje hacia arriba evidentemente me va a generar un momento respecto a este punto desestabilizador, ¿sí? Que va a ir para allá. Bueno, entonces eso tengo que tomarlo en cuenta y sumarlo en el denominador, ese momento más. Y mi factor de seguridad, claro que va a bajar, ¿no es verdad? Estoy incrementando el E en la definición que tengo aquí de... ¿dónde estamos? Aquí, el E, ¿de acuerdo? Todo eso estamos repasando, si quieren ustedes, por todo esto ustedes ya han tenido que ver en alguna materia. Están en el último año de ingeniería. O sea, necesariamente han tenido que ver todo esto. Necesariamente, ¿no es verdad? ¿Ya? O sea, por eso es tan importante definir bien nuestro ELU como tal, ¿ya? Después tengo el método probabilístico, donde ya no hablo yo, como hemos hablado acá, del factor de seguridad, sino estoy hablando de la probabilidad de falla. Y tenemos que aprender a calcular nuestra probabilidad de falla, donde comparamos, consideran separadamente incertidumbres de resistencia al material, de las cargas, los efectos a través de la estadística. Ese es el método probabilístico, ¿ya? Y el criterio entonces fundamental es cuál es el límite aceptable de probabilidad de falla que tiene el modelo que he elegido como tal, ¿ya? Ese es el segundo método probabilístico. Y entre este, el primero que es el determinístico y el segundo que es el método probabilístico, tenemos el método semiprobabilístico. Joder, qué bonito, ¿no? Y de hecho, ustedes ya conocen esto. ¿Les dice algo el LRFD? A ver, ¿quién sabe qué significa eso? ¿Alguien puede decirme? ¿Qué significa LRFD? Significa lot, cargas, tiene que ver con E, R, resistance, resistencias, factor, design. O sea, son los coeficientes de seguridad parciales, ¿de acuerdo? Que los hallamos evidentemente en base al análisis probabilístico, por eso se lo llama análisis semiprobabilístico, ¿ya? Introducimos acá en todos los factores de seguridad parciales, ¿ya? Y basados en los análisis probabilísticos, ¿ya? Donde aquí sí consideramos en forma separada las incertidumbres que tienen las resistencias y las certidumbres que tienen las cargas. Y enseguida vamos a ver cómo llegamos a AED y a RD, ¿ya? Que son esos valores de diseño que vamos a comparar. Y es la condición que debemos cumplir. O sea, aquí ya no hay un factor de seguridad como tal, sino decimos que este valor de cálculo de los efectos de acciones tiene que ser igual o menor al valor de cálculo de la resistencia del material. Ese es el famoso método semiprobabilístico que está introducido ahora en todas las normas del mundo. Nosotros todavía no, pero no tenemos normas, recién estamos trabajando, ¿no? Recién vamos a acabar este año la norma que se refiere a ensayos. Ensayos en campo y ensayos in situ, como norma boliviana. ¿Ustedes sí han leído un poco la norma boliviana de cargas sísmicas? ¿La tienen? Hola, hola. ¿Me están escuchando? La nueva norma, Inge. La última, recién hace un par de semanas ha aprobado el ministerio. Y es de uso obligatorio. Sí. Ya la tienen, úsenla, por favor. Bueno, hemos revisado muy bien esta norma en comité de normas geotécnicas, donde
me toca estar ahí presente, por suerte, me han invitado y he dicho con mucho gusto, voy a trabajar con ustedes, vamos a hacer las normas bolivianas de geotecnia y hemos revisado la partecita que corresponde a la definición de los terrenos, de los suelos, ¿no? El tema 5, pues sí, tema 5 en esa normita, ¿no? Donde se define el tipo de suelo que hay que adaptar, adoptar para poder después encontrar la aceleración que vamos a usar en los calculitos dinámicos, ¿no es verdad? Y ya tenemos la probabilidad, todo eso. Alguna vez vamos a charlar sobre esa norma. Está bonita, se la puede decir. Como ustedes saben, todo es perfectible, pues todo se puede mejorar un montón. Pero es una gran ayuda para nosotros, ¿no? Aunque hay una todavía discusión grande en Bolivia, ¿no? Sobre eso, pero ya tenemos ahí, tenemos esa norma, tenemos las aceleraciones del suelo pico, tenemos que definir nuestros suelos, y los suelos hay que definirlos, ¿cómo los vamos a definir? Hemos dicho, porque tenemos 5 clases, y los vamos a definir en función ya sea la velocidad de propagación de corte, o sea, el estudio geofísico tiene que haber sí o sí. Algunos colegas me decían, no, todo el mundo se equivoca, ¿para qué va a poner usted en la norma? Le decía, porque es fundamental, pero yo creo un estudio geofísico es parte importantísima del análisis de cualquier obra civil que podamos hacer para definir parámetros, ¿no es verdad? Entonces, está bonita la norma, léanla, el capítulo 5 que nos hace a nosotros bien. Entonces, resumiendo, para entrar a cada uno de los temas que tenemos, de los métodos que tenemos. Tenemos entonces, y todo esto tiene que ver con la incertidumbre, ¿no es verdad? Tenemos entonces primero el método determinístico que llamamos, que es el método de diseño de los esfuerzos admisibles, donde todas las incertidumbres entran en un cajón, en un solo numerito mágico, que es el coeficiente de seguridad global, ¿ya? Y que ya sabemos entonces que mientras más incertidumbre tengamos, o sea, conozcamos el problema y de la calidad de los materiales, la calidad de los materiales, entonces más grande va a ser ese coeficiente de seguridad, ¿no es verdad? Mientras conozcamos más, hagamos más investigaciones de campo, más tesudas, más completas, claro que ese valor bajaría, ¿no? La pregunta del millón queda ahí, que la vamos a resolver después, es ¿qué parámetros uso en el método determinístico? Y bueno, y ahorita ya me voy a adelantar, que les voy a demostrar después. Vamos a usar, y yo recomiendo usar los valores característicos, ¿de acuerdo? Ya los vamos a definir al final de la clase, valores característicos, no se me olvide nunca más eso, ¿ya? El método determinístico. Después tenemos el método probabilístico, donde en sí no tiene nada que ver con un factor de seguridad, sino estamos hablando ahí de una probabilidad de falla, ¿ya? Vamos a hablar también sobre la probabilidad de falla, ¿ya? Pero ese es el criterio de diseño, o sea, nos dicen esta obra no puede tener una probabilidad de falla mayor a 10 a la menos 3, digamos, ¿no? Durante su vida útil. Bueno, probabilidad de falla es el criterio. Y entre estos dos, entre el método determinístico y el método probabilístico, se ha desarrollado el método semiprobabilístico, ¿ya? Donde introducimos unos coeficientes de seguridad parciales a través de análisis probabilísticos. O sea, la probabilidad es la base, finalmente, ¿no? Para considerar separadamente incertidumbres de la resistencia y de las cargas o efecto de las cargas. ¿De acuerdo? Ahí está el detalle. Entonces vamos a elegir ese tipo de coeficiente. Y normalmente, para acabar este hito y pasar otra vez a desarrollar un poquito más el método determinístico, ¿qué es lo que hacemos entonces? Son los coeficientes parciales, numeritos, que los usamos en el caso de resistencia para reducir la resistencia, ¿ya? Hacerlo más chiquitita, coeficiente de seguridad parcial. O sea, normalmente entonces los coeficientes dividen, hay una división ahí entre para lograr el valor de cálculo, ¿ya? Y en lo que se refiere al E, a los valores de las cargas o sus efectos, las cargas, es un coeficiente de mayoración, los incrementamos,
O sea, entonces, en resistencia son coeficientes de minoración y en efectos de cargas, de las cargas o las cargas, efectos de mayoración. Y así llegamos al método semiprobabilístico. A ver, si ustedes se acuerdan otra vez en hormigón, han usado, de hecho, usted está escribiendo, dice, elijo este acero 420, coeficiente de seguridad, y usa seguramente, no sé qué dice la última norma, no he leído, 1,15, ¿siguen usando? No se acuerdan. Y para hormigones, también tenemos un, para la resistencia de los hormigones tenemos también un valor, ¿no es verdad? Que estamos usando, usábamos nosotros en nuestra época, yo tengo todavía en mi cabeza muy bien las normas mucho más viejas, ¿no? Usábamos 1,65, ¿ya? Ahora, eso ha cambiado, y seguramente la norma última, que ya es boliviana, la traducción de la ACE, americano 2014, que se ha convertido en norma en boliviana, dice por ahí lo que es, ¿no es verdad? O sea, y así se ha llegado más o menos a que la gente siga, piensa como antes, pero introduciendo el concepto de incertidumbre en forma mucho más rigurosa, porque las cargas tienen una incertidumbre y las resistencias tienen otra incertidumbre, ¿de acuerdo? Bien. Y ahora vamos a hablar sobre el método de diseño determinístico. Y aquí yo les propongo, son 10:30 casi, nos vamos a parar un ratito acá, unos 10 minutos, ¿de acuerdo? Para estirar piernas y tomar un cafecito. Está bien, ingeniero. Está bien, Inge. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, 10 minutos entonces, no se me pierdan. Yo voy a dejar la proyección así como está y no voy a interrumpir ahorita la grabación porque... una cosa antes que se me vayan. Qué raro, ¿por qué no me han pedido ustedes grabación de la clase? Pues están grabando ya, pirateando con no sé qué sistema, dice que suben después a YouTube y qué sé yo, ¿es verdad? Sí, Inge. ¿Ah? Bueno, por mi parte yo grabo clases. ¿Usted, y cómo graba? Me va a cuentear, ¿cómo graba?